Al profeta Elías, tu mensaje liberó el valiente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí yo se envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será. Que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad.
de Elías es para liberar la fe del pueblo. Prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, yo se miro al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de salido de Babilonia y estaba en Jerusalén, pero en una triste condición. Y cuando Nehemías oyó, lloró en la presencia de Dios. Fue entonces cuando captó la visión para acabar con el pueblo de Jerusalén. Ven, edifiquemos el muro de Jerusalén y no hacemos más el pueblo con una mano. Hoy un pueblo sale de Babilonia y ve la terrible condición que el enemigo en sus cuatro etapas ha dejado en la iglesia. Pero uno más grande que Nehemías ha encendido y ha puesto un pie en la tierra y el otro en el mar, con la visión de acabar con el oprobio de Jerusalén. Venid, edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más el oprobio
pueblo que había salido de Babilonia ya estaba en Jerusalén. Pero en una triste condición. Y cuando Nehemías oyó, lloró en la presencia de Dios. Fue entonces cuando cantó la visión para acabar con el oprobio. Mesías, la fiesta.
y gestos. La congregación de los primogénitos, inscritos en los cielos. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. La congregación de los primogénitos, inscritos en los cielos. El monte de Sion, la novia del Cordero, Jerusalén celestial, llamada escena hoy por el misterio triple del séptimo Señor. El monte de Sion,
nación. El pueblo de Israel ha vuelto a ser nación después de sobrevivir a tan cruel persecución. Así como fue profetizado en el libro de Noemí, regresando a su tierra para redención, después de haber visto a su familia por medio de la cruz, puso primero a Efraín y después a Manasés. En ese tiempo Asenat, una gentil, era la esposa de José. Con Manasés y Efraín Dios habló de dos pueblos, y cuando Israel los bendecía, Dios por medio de la cruz
Your production is divine. Amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a dar inicio a un nuevo compañerismo de este nuevo día. Y vamos a agradecerle a Dios por mantenernos aún con vida. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén, hermanos. Muchas gracias, Padre Eterno, por este privilegio que tú nos das de día a día, Señor. En esta tarde queremos continuar, Padre amado, con este glorioso compañerismo, Señor. Esta es la lectura de estos gloriosos mensajes que tú nos enviaste a través del séptimo ángel, Señor. Sabiendo de que esto es vida, tu palabra siendo vida, dador de toda dádiva, el que nos sacará de este espacio llamado tiempo de eternidad, oh Padre amado. Bendice grandemente al alma y al corazón que lecturará en esta tarde, Señor. Ábrenos vuestra sabiduría, entendimiento, para entender lo que tú dices a través de tu programa, oh Padre amado. Muchas gracias por este privilegio, porque tú nos has enviado este glorioso mensaje, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Vamos a continuar con la lectura de este glorioso mensaje titulado
perseverancia. Servicio realizado en Chorping Pines, California de Carolina del Norte, Estados Unidos, el día 8 de junio del año 1962. Hermana Reina, por favor, en los párrafos 51 al 60. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con la lectura del mensaje Perseverancia, párrafo 51. Pero ustedes lo tienen que recibir de la manera que Él lo trae. Y cuando la fe se aferra a ello, ustedes seguirán adelante con ello. Sí, ella solamente estaba buscando migajas. Recuerden que esta mujer nunca había visto un milagro. Ella era una griega, pero ella lo creyó de todas formas. Ella era como la ramera Rahab. La ramera Rahab, cuando ella escondió a los espías, ella era una gentil, una rechazada, una prostituta, pero ella escuchó. Ella no dijo, ustedes tráiganme a Josué aquí y déjenme darle una mirada. Déjenme ver cuán alto, cuán bien parecido es él, cómo se peina su cabello, cómo se acicala, cuán corpulento es, cuán grandes son sus hombros. A ella no le interesó cómo se miraba. Ella dijo, yo he escuchado lo que Dios hizo por ustedes. Ahí lo tienen ustedes. A mí no me interesa cómo se mira Josué. A mí no me interesa si él tiene un PhD o un LLD o si no tiene nada. Yo sé que Dios está con ustedes y yo quiero protección. Amén. 52. A mí no me interesa si ellos los llaman santos rodadores. Aleluya. Fanáticos pentecostales. Evangelio completo o lo que sea. Yo quiero a Dios. Yo quiero su gracia. Yo quiero su poder. Yo quiero su amor. Yo quiero su perdón. A mí no me interesa lo que uno tenga que ser llamado. Yo no tengo que ver esto, eso o lo otro. Si él es grande o pequeño o lo que sea. Yo solo lo quiero ver a él. Quiero tener conmigo su gracia y su misericordia. Eso es lo que necesita. Esta mujer tenía la manera correcta de acercarse al don de Dios. ¿Cuán diferente era de esos fariseos? ¿Cuán diferente era de esos judíos, los líderes? Dijeron, deseamos ver de ti milagros. Oh, el lado eclesiástico. Pero es el ignorante. Solo dijo, Señor, solamente quiero las migajas. Dijo, como tú sabes, los perrillos sí comen de las migajas que caen de la mesa a su señor. Y eso es todo lo que yo estoy pidiendo. Ella no dijo, tú tienes que ir a mi casa y poner tus manos sobre mi hija. Ella no dijo, si tú vienes y hablas en lenguas allá y me dices todo al respecto, yo lo creeré. Ella dijo, yo solamente quiero las migajas. Solo lo que cae es todo lo que yo estoy buscando. ¿Ven? Ella se estaba acercando correctamente. Ella tenía la manera correcta de acercarse al don de Dios. Ella fue la primera gentil a la cual Jesús le hizo un milagro. La primera gentil, amén. La fe siempre admite que la palabra está correcta. Y la fe siempre actúa humilde. La fe siempre admite que la palabra está correcta y siempre actúa humilde. Amén. Miren a Marta y a María. Cuando se habían burlado tanto de la pequeña Marta o se había hablado tanto de ella, tocante a preocuparse tanto de mantener la casa limpia. Pero cuando Lázaro murió, ella fue a él. Miren cuán persistente fue ella, perseverante. Ella tuvo que atravesar todos los críticos que dijeron,
¿Dónde está ese predicador santo rodador que estaba por aquí reclamando que amaba mucho a tu hermano? Ven, Jesús sabía. El Padre le había dicho a él: vete y espera hasta que Lázaro muera, y yo te voy a traer de regreso. Amén. Porque él así lo dijo. Él dijo que él no hacía nada hasta que él viera al Padre mostrárselo a él primero. Eso es correcto. Amén. Así que él se marchó y ellos lo mandaron llamar. Y él no vino. Me imagino. Entonces se rieron de ella. ¿Dónde está? Él huyó. Luego le mandaron a llamar otra vez y él huyó otra vez. Se fue a otra ciudad. Luego finalmente él volteó y les dijo a sus discípulos: Lázaro duerme. Dijeron: bueno, entonces está bien. Dijo: él ha muerto. Y me alegro por vosotros de no haber estado allí, mas voy para despertarle. Pero la pequeña Marta no le escuchó decir eso. Entonces salió a buscarlo, persistente. Ella dijo: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Me gusta eso. Oh, me gusta mucho eso. Mas también sé ahora. Mas también sé ahora. Ustedes pudieran decir: hermano Branham, el doctor me dijo que yo, mas también sé ahora. Yo he estado enfermo por 40 años. Mas también sé ahora, Señor, oh hermanos, yo he estado buscando el Espíritu Santo por mucho tiempo. Mas también sé ahora, Señor, mientras que yo estoy en tu presencia. 56. Todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Amén. Y él volteó sin dar mucho ánimo. Vean, él los prueba para ver cuán persistentes son ustedes. No se den por vencidos. Y si la fe realmente se aferra, no se dará por vencida. Amén. Dijo: también sé ahora, Señor, que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús volteó y dijo: sí. Dijo Marta, dijo: tu hermano resucitará en la resurrección. Él resucitará en el día postrero. Dijo: sí, Señor. Él es un buen muchacho. Yo sé que él era un buen muchacho. Todo eso yo creo. Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Tú. Ahora bien, ¿qué efecto tuvo en ella? 57. Ahora, ella tenía el derecho de reprocharle y decirle: ¿por qué no viniste? Te llamé. Yo dejé mi iglesia, dejé mi organización, dejé mis amigos, renuncié a la fiesta de baraja. Yo no fui al juego de lotería. Abandoné cada cosita. Yo vine creyendo en ti. Ahora, recuerden que el Espíritu Santo todavía no había descendido, enseñando diferente. 58, pero dijo: yo dejé todo y te seguí. Y cuando yo te necesitaba, tú no viniste. Cuando envié por ti, tú me ignoraste y seguiste adelante. Yo envié otra vez por ti y tú me ignoraste. Parecía como que ella podía haber tenido una discusión con él. Pero ella olvidó todo respecto a eso, amén. Ella quería llegar a él. Esa es la razón que ella recibió lo que pidió. Como la mujer tsunamita ante Eliseo, ella fue persistente. Ella vino y cayó a sus pies y dijo: Eliseo, dijo después que encontró cuál era su problema. Él le dijo a Jesse, dijo: toma mi báculo, ve. Ponlo sobre el niño. Y él ciñó sus lomos y se fue.
pero ella fue persistente. Su fe no estaba en el báculo, estaba en el profeta. Y ella dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Ella fue persistente. Él no se podía apartar de ello. Así que él ciñó sus lomos y se fue. Amén. Eso es lo que es. 59. Si la mujer tsunamita podía tener tanta fe así en un profeta, si Marta tenía tanta fe así en Jesús, ¿cuánto más hoy en día, cuando hemos tenido 2000 años de milagros derramándose constantemente? Cuando por todo alrededor del mundo y todo el día, por 24 horas, la gente está siendo sanada y llenada con el Espíritu Santo por todo alrededor del mundo. Milagros de sanidad y resucitando a los muertos y echando fuera demonios. No podemos ser persistentes como para aferrarnos a la palabra de Dios, sabiendo que Él no hace acepción de personas. Aferrarnos allí, persistente, hasta que Él venga. Seguro, persistentes. Ciertamente, párrafo 60, como la mujer vino al tabernáculo hace como unos 3 años. Yo iba a estar solamente esa noche. Una mujer estaba allí que tenía un tumor que pesaba 50 libras, 22.50 kilos. Se encontraba tan grande así. La mujer pudiera estar aquí esta noche. Yo entré por la puerta de atrás. Y entré al pequeño tabernáculo allí y estaba predicando. Y así que me di la vuelta y me fui para atrás. Ella era de California y ella no podía caminar, pero ella era persistente. Ellos dijeron, ella dijo, he venido para que el hermano Branham ore por mí. Y unos de los ancianos dijeron, él anunció que estará orando por los enfermos esta noche. Ella dijo, ¿por dónde sale? Ella tenía fe en Dios, no en mí. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Continuamos. Mensaje Perseverancia, predicado en Shorting Pines, Carolina del Norte, Estados Unidos, día 8 de junio del año 1962. Continuamos con la lectura. Párrafo 61 dice, así que dos de los ancianos de la iglesia o tres tomaron a esta señora corpulenta y la cargaron por afuera del edificio hasta la puertita de atrás por donde yo salgo del tabernáculo, sin tener el conocimiento que ella se encontraba allí para que se orara por ella. Y yo terminé de predicar. Al yo salir, ella me cogió de la pierna de mi pantalón y se aferró allí. Ella dijo, hermano Branham, yo no le quitaré su tiempo pidiendo que ore por mí, sino solo ponga sus manos sobre mí. Eso es, ella estaba determinada. Como unos 6 u 8 meses después, la señora parada allí esa noche estaba hinchada, sí. Los doctores ni siquiera le querían tratar. Ella ha estado en mis reuniones por todo California. Estará otra vez por allá. Después de entonces ella estaba en el tabernáculo, tan plana como yo lo estoy. Y dijo, cualquiera de las mujeres pueden venir y examinarme. No hay marca de bisturí en mí. La cosa me dejó. Porque ella fue persistente. Amén. Su fe estaba establecida. Mi fe está edificada en nada menos que en la sangre de Jesús y en su justicia. Cuando con todo alrededor mi alma desfallece, entonces Él es toda mi esperanza y estancia. Pues en Cristo la roca sólida yo me paro. Todos los otros terrenos son arena movediza, persistente. La fe de ellos estaba aferrada a su palabra y no lo soltaron. Párrafo 62. Al igual como cuando Micaías estuvo allá ante Acab y Josafat, había 50, o mejor dicho, no, había 400, me supongo, hombres cultos, finos, que salieron allí, bien alimentados, bien vestidos. Los profetas de Acab. Ellos salieron allí profetizando. Josafat, siendo un hombre justo, había algo que no le pareció bien. Bien, él no tenía fe. Todos esos hombres parados allí, todo el seminario había salido. Dijeron, mira esto, sube acá. Porque ellos estaban juzgando. La tierra te pertenece a ti, Ramón de Galaad, es tuya, así que te pertenece. Sube y tómala, el Señor está contigo.
Un hombre tenía un par de cuernos tan grandes así. Él dijo, por medio de estos tú los vas a acornear hasta sacarlos de la tierra. Josafat miró alrededor y vio que no había fe. No importa, él dijo, aquí. Él dijo, ¿no tienes a otro en algún lado? Él dijo, ¿otro? Son 400 de lo mejor. Ellos están educados, están entrenados. Ellos son hombres de Dios. 63. Pero como pueden ver, no había fe allí. Él dijo, de seguro que tú debes tener otro en alguna parte. Él dijo, tengo uno, pero lo aborrezco. Él dijo, él siempre me está gritando. Oh, él dijo, no hable el rey así, mándenlo a traer. Dijo, ese es Micaías, el hijo de Imla. Así que, ¿saben qué? La directiva de diáconos fue allá y lo encontró. Le dijo, ahora mira esto, Micaías, si tú quieres regresar otra vez a la organización, todo lo que dijiste contra ellos se te perdonará si tú solo dices la misma cosa que ellos dicen. Tú di la misma cosa. Micaías, me agrada ese hombre de Dios. Él dijo, yo diré únicamente lo que Dios ponga en mi boca. Así que él llegó ante él y Micaías le dijo, dame esta noche. Y él ha de haber orado toda la noche, como para el amanecer. Él vio su visión. Cuando él vio la visión, él la comparó con la palabra. Esa es la manera de comprobar si su visión está correcta o no. No todo tipo de visiones están correctas, pero si es contraria a la palabra, usted dejen esa visión en paz. Pero si está de acuerdo con la palabra, quédense con ella. 64. Así que Micaías dio su profecía, donde había visto a Israel esparcido como ovejas. Ahora, 400 ministros estaban parados allí, todos estaban bien, todos eran profetas, grandes hombres, con fuerza eclesiástica. Pero Micaías fue persistente. Él había examinado su visión con la palabra. Él sabía que la visión estaba correcta. Él sabía que ese verdadero profeta, Elías, había profetizado mal contra Acab. ¿Y cómo podía él declarar el bien cuando la palabra declaraba el mal? ¿Cómo pueden bendecir lo que Dios ha maldecido? Oh, ¿cómo pueden maldecir lo que Dios ha bendecido? Debe estar de acuerdo con la palabra. Algunas veces ustedes se tienen que parar solos, pero párense allí. Eso es correcto. Sean persistentes. Quédense ahí con ello. No importa lo que alguien más diga. Quédense con ello. Micaías se quedó con ello. Y por supuesto, nos damos cuenta que fue probado que él estaba correcto. La fe nunca niega la verdad de la palabra, sino que se aferra a ella sin importar cuán ridículo se pudiera ver. La fe se aferra allí a la verdad de la palabra. Pero, Pedro, estoy cerrando. Oh, vaya. ¿Por qué alguien me avisó? No me di cuenta que se estaba haciendo así de tarde. Perdónenme, amigos. Vale más que me detenga aquí entonces. Yo diría solo un par de pequeños comentarios más aquí. Ven y luego nos diremos. Cambiémoslo solo por un minuto. Muy bien. No, no tengo. Gracias. Párrafo 65. Allí se encontraba Pedro, el apóstol. Lo presentaremos de una forma más personal solo por un momento. Pedro, el apóstol, él tenía un buen padre anciano, su nombre era Jonás, y me puedo imaginar a Pedro y a Andrés y a Jonás, ellos eran pescadores. Y puedo ver al anciano Jonás como de unos 80 años de edad, allá con sus bracitos débiles, ayudándolos a sacar esas redes. Él se daba cuenta que estaba perdiendo su fuerza, sabía que no iba a pasar mucho tiempo hasta su hora de partir. Yo lo puedo ver sentarlo al lado de la barca después de que de una buena pesca ese día. Esa mañana él se había puesto en oración. Él dijo, hijos míos, vengan un poco más cerca. Él lo pudiera haber dicho de esta forma. Como ustedes saben, nosotros del pueblo hemos esperado a un Mesías y sabemos que él viene. Yo he anhelado tanto el poder verlo. Yo pensé que de seguro él vendría en mi generación. Pero parece que voy a partir antes que él venga. Me estoy envejeciendo. Pero, hijos míos, ahora no se vayan a trastornar. Justo antes de su aparición va a haber toda clase de fanatismo que se levantará alrededor de ellos. Siempre sucede así. Párrafo 66. Es el diablo tratando de poner un espantapájaros, ¿ven? Para espantarlos. Pero recuerden que el espantapájaros siempre está en el árbol bueno. Solo recuerden eso. No está en el de manzanas agrias. No, siempre está donde están las buenas para comer.
Así que él dijo, solo recuerden, ahora habrá algunos que se levantarán diciendo que ellos son esto y otros diciendo que ellos son eso y otros diciendo que ellos son lo demás y reclamando ser el Mesías y todo lo demás, pero no lo crean. Ahora, de la única manera para estar seguro es tomar lo que la palabra dice. Ahora bien, la palabra dice, Moisés, el profeta de Dios. Y la palabra siempre viene al profeta. Él dijo, ahora, Moisés dijo que el Señor tu Dios levantará un profeta como yo. Ahora, han pasado cientos de años desde que nosotros hemos visto un profeta. Pero recuerden que cuando venga el Mesías, él no estará diciendo que él es eso. Pero cuando él venga, él será un profeta. Y ustedes fíjense en él. Ahora, nuestra Biblia nos dice que si un hombre reclama ser un profeta y lo que él dice se cumple, entonces escúchenlo a él, porque ustedes témenle porque él es de Dios, pero si lo que él dice no se cumple, no presten atención a eso, solo sigan adelante, ven, porque no está correcto. Así que ahora, muchachos, recuerden eso. Párrafo 67. Y Andrés, como ustedes saben, fue el primero en encontrarlo. Él dijo, oye, Simón, ven, ve allá a la reunión en la mañana. Él va a estar allá. Las iglesias no le aceptarán, así que él estará allá en otro lugar, así que ve allá. Y, oh, Simón dijo, ahora acuérdate, nosotros somos fariseos y nos tenemos que quedar, pero solo quiero que vayas, simplemente te sientes y escuches por un momento, obsérvenlo. Así que a la mañana siguiente los puedo ver después de jalaron de las redes. Bueno, Jesús venía por la costa. Y cuando menos pensó, Simón se ha haber acercado a la audiencia. Y cuando él vino caminando por allí, Jesús miró hacia él y dijo, tu nombre es Simón y tú eres el hijo de Jonás. Ahora, si de hablar de un muchacho persistente se trata, él lo fue de ahí en adelante. Entonces nadie lo podía hacer dudar. Él lo sabía. ¿Por qué? Porque él había visto esa señal del Mesías. Él vio la palabra. Él sabía que el hombre no lo conocía, no sabía su nombre, no sabía nada referente a él. Y ahí él le habló no solamente de él, sino quién era su padre y cuál era su nombre. El mismísimo que le dijo a él que buscara esa señal. Él fue persistente. Párrafo 68. El pequeño Felipe, cuando él oyó esa historia, él no lo tuvo que ver. Él lo creyó, pues él estaba esperando al Mesías. Él fue tan persistente al grado que se fue rodeando la ladera del monte como unas 15 millas, 24.15 kilómetros, y encontró a un hombre llamado Natanael. Él no tuvo que regresar y decir, ahora espera, sentémonos y examinemos esto. Él dijo, ven y ve a quién hemos encontrado, él de quien Moisés habló. Amén. Yo lo puedo oír a él contarle la historia referente a Simón. Oh, Felipe, o mejor dicho, Natanael, pudiera haber dicho, ahora, espera un momento, Felipe, tú te has ido a un extremo, solo ven y ve, ve si yo me fui a un extremo. Así que cuando él se acercó en la fila de oración, o en la audiencia, o lo que fuera, yo puedo ver a Natanael mirar alrededor, decir, de alguna manera se sienten bien aquí esta noche, se mira muy bien. Y Jesús lo vio y dijo, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Eso lo sacudió. Él dijo, Rabí, ¿de dónde me conoces? Él dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Y miró todo a su alrededor. Él vio a todos, a su pastor y a los diáconos y a los presbíteros y a los obispos y a todos ellos parados ahí alrededor. Pero hermano, él se puso muy persistente en ese momento. Él dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios. Oh, aleluya. Ahí lo tienen. Él fue persistente porque él vio algo, él oyó algo, él comprendió que era escritural. Así que él se podía parar con persistencia, sin importar lo que el resto de ellos pensara. Él vio algo, él estaba aferrado a algo, él se aferró a eso. Párrafo 69. La mujercita de mala fama junto al pozo. Ella había visto tanta falsedad entre la gente que profesaba. Un día ella debió haber sido como a las 11. Ellos fueron a sicar para obtener algo de comida. Los discípulos y Jesús se quedó solo. El Padre lo había enviado allí porque le era necesario pasar por allí. Él iba a Jericó, pero él se fue rodeando, subiendo el monte porque le era necesario. Una sola alma. Y ella era una prostituta. ¡Oh, sublime gracia! Una sola alma de entre toda la cosa. Y ella era una de mala fama, desviándose.
él de su viaje ordinario para ir hasta allá. Ella pudiera haber estado como a las 11, ella salió por agua. Ella pudiera haber empezado a bajar el cántaro y sus rizos cayeron en cascada sobre su rostro. Y ella empezó a bajar el cántaro. Ella oyó a alguien decir, dame de beber. Ella miró rápidamente y allí estaba un judío. Ella dijo, no se acostumbra a tal cosa que un judío le pida algo a una samaritana. Él dijo, pero si tú supieras con quién estás hablando, tú me pedirías a mí de beber. ¿Qué estaba haciendo él? Estaba contactando su espíritu. El Padre lo había enviado allí. Ahora la persona está allí. Aleluya, yo vi algo en ese momento. Oh Dios, el Padre lo envió allí. Y ahora ahí está la persona ante él. Él no sabe qué decir, pero inicia una conversación. Él dijo, habló referente a la adoración en Jerusalén y los judíos y los demás y hablaron sobre el pozo. Después de un rato, él encontró en dónde estaba su problema. Dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Ella dijo, yo no tengo marido. Dijo, eso es correcto, tú has tenido cinco y el que ahora tienes no es tu marido. Ella dijo, Señor, paréceme que tú eres profeta. Nosotros sabemos que el Mesías es llamado el Cristo, Él viene, el ungido. Y cuando Él venga, Él será un profeta. Él nos declarará esas cosas. Él dijo, yo soy el que habla contigo, hablando de persistencia. Amén. Párrafo 70, por último. Como ustedes saben, en realidad no era, si conocen la costumbre oriental, una mujer de ese tipo nunca se debería acercar a un hombre en un lugar público. Eso es correcto. Aún hasta este día es así en la India y en diferentes lugares. No, señor. Los hombres ni siquiera la escucharían. Mírenla, ella es marcada como prostituta. Ella les voltearía su espalda, no importando lo que estuviera hablando. Pero, ¿qué? No pudieron ignorarla, no pudieron ignorar a la mujer, porque ella estaba aferrada a la fe, ella tenía un mensaje, ellos no lo podían detener. Ella dijo, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No es este el mismísimo Mesías? ¿No es este él? Y la Biblia dice que toda la ciudad creyó debido al testimonio de la mujer. Aleluya, gloria a Dios. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Es realmente para nosotros un privilegio de continuar con este glorioso compañerismo. Nuestro mensaje que estamos lecturando, recordando, se titula Perseverancia, predicado en Shelter Pines, Carolina del Norte, Estados Unidos, el día 8 de junio del año 1962. Para continuar con la lectura, hermana Edith, Dios le bendiga en los párrafos 71 al 80. Que le bendiga. ¿Escuchan? Dios le bendiga. ¿Y si me escuchan? Diga, ahí me escuchan. ¿Escuchan ahora? Dios les bendiga, hermanos. Continuamos con la lectura del mensaje de Perseverancia. Párrafo 71.
La mujercita con el flujo de sangre, ella fue persistente. Me imagino que ella había visto a todas las denominaciones paradas allí. Ella las ignoró al pasarlas. Uno dijo, espera un momento, ¿a dónde vas? ¿No eres tú la esposa de John Doe, de allá de la colina, que acaba de cambiar esa yunta de caballos el otro día para pagar al doctor? Sí, pero no me pudo ayudar en nada. Bueno, tú estás muy débil, serás pisoteada allá en esa multitud. Escúchalos, ellos no son sino un montón de fanáticos, unos buenos para nada de Galilea. Ellos ni siquiera pertenecen a una organización. Todo lo que él hace es destrozar nuestras iglesias. Devuélvete, se lo diré a tu pastor. Ella simplemente ignoró eso. Ella fue persistente y siguió caminando hacia adelante. Bueno, tú estás muy débil para ir a la reunión. Eso no la detuvo a ella ni siquiera un poquito. Ella iba a ir de todas maneras, con sus mejillitas pálidas. Ella iba a ir de todas maneras. Iría de todas maneras. Tal vez su esposo le dijo, regrésate allá a la colina donde tú perteneces, ¿ven? Tú eres mi esposo y te amo, pero yo debo tocarlo a él. Lo ignoró y siguió adelante. Allí estaba parado un dijo, bueno, los días. Ella ignoró al pasar otra fila de gente. Ellos dijeron, los días de los milagros. Y el obispo se acercó allí, así dijo, oye, nos enteramos que tú hiciste milagros. Haznos otro milagro que ver. Otro se puso en su camino de esta manera, de esa manera. Finalmente ella pensó, ¿cómo lo voy a hacer? Pero como ustedes saben, la fe siempre encuentra una manera de hacerlo, como la mujer sirofenicia. La fe encuentra una manera de tocarlo a él. Si ustedes no lo creen, pónganse a orar en este preciso momento y vean si la fe de ustedes no encuentra una manera de tocarlo a él. La fe encuentra la manera. Y después de un rato, 72. Me recuerda de Abraham Lincoln. Le cerraron las puertas. Un gran hombre. Le dijeron, ¿cómo vas a entrar tú allí? Él dijo, yo voy a confiar en Dios. Dijeron, ellos te van a cerrar las puertas en tu propia cara. Él dijo, yo todavía confiaré en Dios. Así que cuando todos los senadores respondieron, ellos lo querían echar fuera porque estaban tratando de votar en contra de un proyecto de ley. Y así que ellos sabían que Abraham Lincoln lo estaba apoyando. Y él tenía tal influencia y tal posición ante el pueblo que podía convencer de su punto. Y ellos no le permitían entrar. Y cuando se pusieron de pie y empezaron a pasar lista de los nombres, ellos llamaron a unos y a otros y el asiento de Lincoln estaba vacío. Dijeron, ¿Abraham Lincoln? Bajando por la chimenea, se escuchó decir, presente. La fe encuentra una manera. Puede que sea bajando por la chimenea, pero llegará allí. ¿Qué importa con tal de que llegue? La fe encuentra una manera. Pueda que sea gateando, pueda que sea cantando, puede que sea aclamando. Lo que sea, ella encuentra su manera. Ella sigue adelante. Ella lo trataba de tocar y le cerraban el paso. Y le cerraban el paso. Finalmente ella se agachó y extendió su mano y tocó su mano. Jesús se volteó y dijo, ¿quién me tocó? ¿Por qué? Ella tuvo perseverancia. Ella lo tocó. 74. Debo terminar. Simplemente me siento tan bien que no quisiera hacerlo. Pero tenemos esperando una fila larga de oración. Escuchen, yo estuve en México hace como unos 4 años y ellos nos dijeron que podíamos usar la Plaza de Toros. El general Valdivia me había llevado, el primer americano que no era católico, que había sido llevado allí. Cuando el obispo de la Iglesia Católica fue ante el presidente, le dijo, su señoría, señor, este hombre que viene aquí no es católico. Dijo, y él recibe apoyo del gobierno del general Valdivia, apoyo militar. Dijo, nuestra nación no apoya eso. Y así que el presidente respondió, él dijo, el hombre es un hombre de reputación. Dijo, oh, él es... Es solo un renegado. Dijo, no creo que decenas de miles de gente irían a oír a un renegado. Y él dijo, pero vea, señor. El obispo le dijo al presidente,
Mire usted, señor, solamente los pobres y los ignorantes son los únicos que van para oírlo. Él dijo, ustedes los han tenido por 500 años. ¿Por qué son ellos pobres e ignorantes? Esa fue una buena pregunta. 75. Ellos no nos dejaban usar la plaza de toros. Así que conseguimos un lugar grandísimo allá y esos pobres mexicanos. Piénselo. Nosotros muchas veces nos sentamos aquí escuchando por una hora y media y nos cansamos. Esa gente llegó allí a las 8 o 9 de la mañana y no había asientos. Ellos se pararon allí recargándose unos con otros todo el día. No iba a llegar al púlpito como hasta las 8 o 9 de esa noche, pero ellos se pararon allí para conseguir un lugar donde pararse, como unos 30.000. Y allí ellos estaban, todos recargándose unos con otros. Solamente iba a estar por 3 noches. Y recuerdo una noche allí, la segunda noche, viniendo por la plataforma. Yo lo vi parado en la plataforma. Billy lo había guiado a subir. Sus pies estaban todos callosos y sus pantalones todos raídos, sin camisa. Solo con un abrigo puesto que estaba raído, un sombrero viejo atado con cordón. Él estaba ciego. Y él continuaba diciendo algo. Cuando él llegó cerca de mí, sacó un pequeño rosario y empezó a decir una Ave María. Hice que lo guardara. 76. Así que yo lo abracé, lo miré, y yo tenía un buen par de zapatos y un traje. Él tenía tanto derecho como yo de tener un par de zapatos y un traje. Sí, señor. Así que yo pensé, se los daré al anciano. ¿Ven? Sus pies eran mucho más grandes que los míos y sus hombros eran muy grandes. ¿Cómo así? Yo miré su cabello gris ciego. Yo pensé, si mi papi estuviera vivo, él estaría como de esa edad y quizás él es el papi de alguien. Puse mis brazos alrededor suyo y empecé a orar. Y cuando abrí mis ojos así, ellos no interpretan la oración. Y vi al anciano yendo por allí, viendo muy bien. Como ustedes saben, él podía ver y todo en la visión. Yo me quedé muy quieto. Al instante lo oí a él gritar, ¡Gloria a Dios! ¿Qué significa? ¡Gloria a Dios! Él podía ver tan bien como yo podía. Oh, por todo alrededor se fue saltando rápidamente, tan fuerte como podía, la sublime gracia. 77. A la siguiente noche había una acumulación mucho más larga que esta plataforma. Apilado así de alto, de chales viejos y sacos puestos allí para que se orara por ellos. Y cuando llegué a la plataforma esa noche, había estado lloviendo como desde las 10 de la mañana. Esa gente se quedó allí en la lluvia, esas mujeres mexicanas con su cabello en sus rostros y simplemente todas empapadas. Tuve que subirme en una escalera y descender una pared. Ellos me recogieron del automóvil y me bajaron en esas cuerdas de una escalera para ponerme en la plataforma a un lado de la pared donde yo tenía que llegar al dar la vuelta a la pared en un automóvil. Y estaba predicando, y Billy vino a mí y dijo, papá, un hombre mexicano, no sabía su nombre. El nombre Mañana, lo cual significa mañana. Pues él era muy lento, así que él siempre, él iba y me recogía y él era como, ellos lo trajeron como él no me podía hablar. Nadie me habla cuando vamos en camino a la reunión. Y él no podía hablar inglés, así que yo lo llamaba mañana. Y así que si él decía algo de algo, yo no le prestaba atención porque yo no sabía lo que él estaba diciendo. 78. Así que él me puso en la plataforma esta noche. Y yo estaba predicando y Billy vino corriendo. Él dijo, papi, mañana repartió todas esas tarjetas de oración. Dijo, y hay una mujercita allá que trae un bebito muerto. Y dijo, tengo más de 150 o 200. Se me olvida qué tantos ujieres y no pueden detener a esa mujer. Dijo, ella trae ese bebé muerto en su cadera y corre entre las piernas de ellos y sobre sus hombros y todo lo demás con ese bebé muerto. Y dijo, ella no recibió una tarjeta de oración. Y dijo, ya las repartimos todas. Y si yo la pongo a ella en la fila delante de esa gente que vino y recibió una tarjeta de oración,
de seguro que se hará un disturbio. 79. Y ahora el hermano Jad Moore. ¿Conoce alguien al hermano Jad Moore? Muchos de ustedes. Él estaba conmigo. Así que yo dije, hermano Jad, ella no podrá distinguir entre tú y yo. Yo dije, ve allá y ora por el bebé y estará bien. Esos ujieres la agarraban y la retenían y ella se paraba allí. Y tan pronto como ellos volteaban su cabeza, ella corría entre sus pies de esa manera tan rápido como podía. Ella molestaba a 4 o 5 de ellos. Ellos la apartaban a empujones. Ellos no la podían apartar de la plataforma. ¡Oh, persistente! ¡Oh, vaya! Así que nuestro hermano Jack empezaba a dirigirse para orar por el bebito. Billy lo estaba llevando allá. Y yo dije, ¿cómo estaba diciendo? Entonces el hermano Espinosa, un hermano pentecostal de California, me estaba interpretando. Yo dije, miren, la fe es la sustancia de lo que se espera, la evidencia de lo que no se ve. 80. Y cuando el hermano Espinosa empezó a decir eso, yo miré enfrente de mí como a unos 2 o 3 pies, 60 y 90 centímetros respectivamente, de mí, y ahí estaba un bebito mexicano, en una visión, pequeño, sin dientes, solo encía simplemente, sonriéndome, y me froté los ojos. Miré otra vez y ahí estaba un bebito pequeñito, simplemente riendo, esos ojitos negros observando. Y pensé, me pregunto si ese es ese bebé. Dije, espere un minuto, hermano Espinosa. Y el hermano ya iba bajando la plataforma. Yo dije, dígale a los mujeres, hermano Espinosa, que le abran paso a la señora para que suba aquí. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Edith. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje titulado Perseverancia, predicado en South King Pines, Carolina del Norte, Estados Unidos, día 8 de junio del año 1962. Para continuar con la lectura, hermana Erika, Dios le bendiga, párrafos 81 al 90. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a lecturar el mensaje Perseverancia del año 620608, párrafo 81. Ella estaba parada ya como a la distancia de este edificio. Todavía tratando de abrirse paso con ese bebé muerto en una cobija. Había muerto esa mañana como a las 9. El doctor lo pronunció muerto, murió de pulmonía. Así que ellos le abrieron paso y ahí subió ella a la plataforma. Ella se postró y empezó a gritar, padre, eso significa padre. Yo traté de que ella se pusiera de pie. Cuando ella se puso de pie, el hermano Espinosa dijo, ¿tiene ella una tarjeta de oración? Yo dije, no, pero hermano Espinosa, no diga esto. Yo no sé, yo vi a un bebito mexicano en una visión aquí enfrente de mí. Y yo dije, puede que sea su bebé, yo solo oraré y lo dejaré así. Él dijo, muy bien. 82. Yo dije, no interprete la oración. Y yo le dije que se pusiera de pie y el hermano no se le dijo a ella en español que se pusiera de pie. Ella se puso de pie y dije, ¿cuándo murió su bebé? A las 9 esta mañana. Esa noche era ya como las 10:30. Y le dije, ¿cree usted? Creía con todo su corazón. No había ni una duda en la mente de la mujercita. Era una mujercita bonita. Se miraba como en sus primeros 20, 22, 23, una típica señorita mexicana. Así que ella traía ese bebito y una cobijita sobre él. Ya sea hasta allí completamente mojada, esa cobija. Ella había estado parada ahí desde esa mañana. Ella había visto en una sección del periódico referente a ese anciano recibiendo su vista. Así que ella estaba lista para traer ese bebé. Y así que yo le pregunté si creía. Ella dijo, sí. 83. Así que yo puse mis manos sobre el bebito y dije, Padre Celestial,
Ahora yo no sé, yo solo vi la visión y sobre las bases de esa visión, puede que ese sea el bebé. Eso es todo lo que tú me dijiste a mí. Solamente voy a poner mis manos sobre él, encomendarlo a ti. Y el bebito hizo guau y empezó a patalear sus piecitos de esta manera. Y miré alrededor. Ella le quitó la cobija y la gente empezó a gritar y yo dije, ahora no diga nada tocante a esto, hermano Espinosa. Consiga un mensajero, consiga a alguien para ese caso y vaya y consiga una declaración firmada del doctor antes que usted diga algo. Porque si usted va a decir algo referente a ello, tiene que ser auténtico. Así que ella y él consiguió un mensajero. Y al día siguiente, el mismo, ellos fueron al doctor. Él firmó la declaración que el bebé murió esa mañana a las 9. Y eso fue esa noche a las 10. El bebé, hasta donde yo sé, está viviendo en México esta noche. Feliz. ¿Por qué? Porque la mujer, como esa mujercita sirofenicia, ella fue persistente. Ella sabía que estaba aferrada a Dios. Católica o no católica, sacerdote o no sacerdote, iglesia o no iglesia, excomulgada o no excomulgada, burlada o no burlada, ¿qué fue ella? Ella fue perseverante, ella sabía que existía un Dios. 84. Escuchen, las señales prometidas de la Biblia prueban que Él cumple su palabra. Las señales prometidas de la Biblia, las podemos leer y ser persistentes. Y saber que Él cumple su palabra. Oremos. Antes de orar, ¿habrá alguno aquí esta noche que le gustaría ser recordado en esta oración? De lo que sea que ustedes tengan necesidad, solo levanten sus manos y digan, Dios, hazme persistente, Señor, hasta que yo pueda recibir el deseo de mi corazón. Es para tu gloria, Señor. Quédate conmigo, déjame quedarme contigo, déjame aferrarme a ti esta noche. Yo voy a observar, yo voy a escuchar, yo voy a creer cuando se ore por otros. Yo voy a creer esta noche y voy a ser persistente y no abandonaré este edificio hasta no tener una ancla en mi fe. Mejor dicho, hasta que mi fe esté anclada en mí, de que yo voy a ser muy persistente, porque yo creo, yo me quiero aferrar a tu palabra. Para mi caso, en este preciso momento, 85. Nuestro Padre Celestial, tú ves las manos, la historia de esta mujercita gentil, cómo ella fue persistente, ella fue muy persistente porque la fe había venido por el oír y el oír de la palabra de Dios y con todos los impedimentos que ella tenía. Y aquí nosotros nos sentimos en esta noche sin una tercera parte de los impedimentos que ella tuvo. Su hija era una epiléptica y ella era una gentil, una raza a la cual Dios no había prometido visitar. Ella fue rechazada por sus amigos, ella probablemente fue rechazada por todo de los que hablamos esta noche, pero sabemos que aún Jesús probó la fe de ella, le dijo que él no fue enviado a ella y dijo que ella y su raza eran perros. Y a la verdad fue, Señor, que cuando la fe se aferra a la palabra, ella recibe la verdad. Dijo, pero los perrillos reciben las migajas. Y eso tocó el corazón de nuestro maestro. Él dijo, oh mujer, grande es tu fe, se ha hecho contigo como tú has creído. Y cuando ella llegó a casa, el ataque se había ido de su hija. Y ella estaba acostada en la cama. El demonio la había dejado. 86. Padre Celestial, danos esa fe esta noche, que podamos venir. Y después de esta noche seamos perseverantes en nuestra fe, porque podemos tener fe si nosotros sabemos que tú lo has prometido en tu palabra. Todo lo que tú prometiste y a lo que nuestra fe se aferre, eso nos pertenece a nosotros. Tú le dijiste a Josué, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, eso yo lo he dado a vosotros. Y nos damos cuenta que las pisadas significan posesión. Y Padre, si alguno de ellos esta noche nunca han caminado lo suficientemente elevado en el reino de Dios como para recibir el Espíritu Santo, que ellos lo reciban esta noche, que ellos den paso esta noche, hagan huellas. Y luego aquellos que nunca han logrado alcanzar la suficiente altura y caminado allá arriba y poseído la bendición de la sanidad divina,
ellos suban caminando esta noche, que sean persistentes, que la fe de los atrape a ellos ahora mismo, por medio de estos comentarios de estos otros. Aquellos que nunca te han aceptado como Salvador, que ellos extienden la mano esta noche y se aferren a ti y te acepten. La Biblia dice, todos los que creyeron fueron bautizados, concédelo, Padre, y también que también ellas sean bautizadas en agua y también en el Espíritu Santo. Concede estas bendiciones y ayuda a tu pobre siervo humilde, mientras ministras ahora en el nombre de tu Hijo, Jesús. Amén. 87. Ahora bien, creo que Billy Paul, si él está en el edificio, dijo que repartió las tarjetas de oración y pienso que él dijo que fueron 50. ¿Es eso correcto? 50 tarjetas de oración y nosotros queremos que ellos se pongan de pies ahora. No se adelanten, solo vengan uno por uno. ¿Quién tiene la tarjeta de oración número uno? ¿Alguien que dijo A1? Muy bien. A1 es el caballero. A2 levantaría su mano. Muy bien. A2, vi la mano de esa persona. A2, muy bien, hermana. A3, 3, muy bien. 4, 5, levanten su mano. Yo ni aún vi la 4. 4, muy bien. La siguiente en la fila, 5, levante su mano. La tarjeta de oración 5, párrafo 88. Ahora, Billy, viene a la audiencia, sube aquí, mezcla las tarjetas de oración, le da a la gente una tarjeta, cualquiera que la quiera. Todos tienen que estar aquí para recibirla, por supuesto. Ahora, yo pienso que si llegan temprano y reciben una tarjeta de oración, ellos deberían tener el derecho de ser los primeros en subir aquí arriba. ¿No lo creen? Eso es correcto. Y ahora, pero Billy no sabe quién va a ser el primero en fila, porque las tarjetas de oración están mezcladas. Eso es por él. Entonces, algunas veces yo empiezo al revés, de atrás o de en medio. ¿Han visto cómo se hace? Eso es correcto. Anoche ni siquiera tuvimos una tarjeta de oración en lo absoluto, ¿ve? Eso no es la idea. Muy bien. 5, 6, levante su mano. 7, muy bien. Al llamar su número, ustedes pónganse de pies. 7, 8, 9, 10, 11. Vengan aquí, entren a la fila por aquí. 12, párrafo 89. Ahora, si ustedes no se pueden levantar, algunos de nuestros hermanos irán y los tomarán, los cargarán. Ustedes van a subir aquí. Sí, señor, muy bien. 12, vi yo a la 12, tarjeta de oración 12, muy bien. 13, 13, 14, 15. Estén observando su tarjeta ahora. 15, 15, 15, 16, 17, 17, 18, 18, allá atrás. 19, gracias, hermano Reagan. 19, 20, 21, 21, no la vi. 21, 22, 22, la tarjeta de oración 22, gracias. Háganmelo saber, como ustedes saben, porque pudiera ser que alguien esté sordo y ellos pierdan su lugar. ¿Ven ustedes? O alguien que no se pueda levantar. Alguien, fíjese en la tarjeta de oración del otro y luego estén mirando la tarjeta de oración de ustedes. ¿Cuál fue esa? 22, 23, 23. Las tarjetas de oración 23, 24, 25, 26. Muy bien. 27, 28, 28. 29, 29, 29, 30. Gracias. 31, 32, 33, 33. No la vi. 34, 34, 35, 36, 36, 37, 37. No la vi. 37, 37. Miren alrededor a su vecino. Él pudiera tener una tarjeta de oración 37. Tal vez esté sordo. Tal vez sea capaz. Tal vez no se pueda levantar. ¿Ven? Tal vez esté paralizado y no se puede mover. ¿Ven? 37. Alguien le ha de tener y salió. Si ellos entran, pónganlos en la fila, pues posicionarlos en sus lugares ahora. Los ujieres estarán allí para ayudar. 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 43, 44, 45, 46, 47, 47. Eso está muy bien. 48, 49, 50, 50. El hombre allá atrás, párrafo 90. Ahora bien, toda la gente que tiene tarjeta de oración se ha puesto de pie.
¿Alguien más tiene una tarjeta de oración? ¿Todos los que tienen la tarjeta de oración están parados en la fila? Yo quiero estar seguro de esto ahora. Llamamos una 37. Yo vi a un par de hermanos que entraron desde entonces. Solo me pregunto. Yo llamé la tarjeta de oración 37 y no respondió. Esa es la única que yo mismo vi que no respondió. Alguien dijo algo a la hermana Branham. La tarjeta de oración número 5 respondió. El hermano Bailey dijo que él no vio la tarjeta de oración número 5. ¿Está allí el número 5 y la 37? Ahora, si ustedes, por favor, nos dan solamente un momento, hubo dos amigos. Ahora, nosotros, alguien está entrando otra vez con un bebé. Quizás pudiera ser una de las mujeres y los hermanos que han tenido que salir con sus pequeñitos. Y ahora, si ellos están afuera y ese número entra, póngalos en la fila, allí en su lugar, póngalos en donde pertenecen, la 37 y la 5. Y entonces eso hace que todo esté correcto, la 37 y la 5. Todos ahora estén alerta, estén preparados, estén dispuestos. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga la lectura. Continuamos. Mensaje Perseverancia, servicio realizado en South Pine, Carolina del Norte, Estados Unidos, día 8 de junio del año 1962. Voy a continuar en los párrafos 91. Dice, ahora, gracias. Esa es la mejor manera. Gracias, Señor. Escuchan mejor ahora. La razón que ellos están haciendo esto es porque bajo la unción yo no hablo muy alto. Ahora, mientras ellos lo están juntando, yo pudiera decir esto. Yo quiero que esto venga de su corazón. Si ustedes no lo creen, no levanten su mano. Pero si ustedes sí lo creen, quiero que levanten su mano. Ahora, nosotros sabemos que el cristianismo ha estado creciendo en la gracia de Dios a través de los años. Martín Lutero fue el primer reformador de la edad del obscurantismo. Y él predicó justificación por fe. ¿Cuántos saben eso? Entonces la iglesia fue como en la como una pirámide. Aquí abajo fue un gran para cualquiera que aún profesaba ser un cristiano. Era peligroso. Podía ser matado. 92. Luego vino Juan Wesley con el mensaje de santificación. Luego llegó a ser más en la minoría. Luego después de Wesley vino el grupo pentecostal. Luego llegó hasta arriba y cualquiera sabe. Ahora, no estoy enseñando doctrinas de la pirámide ni nada, yo solo estoy dando un ejemplo, pero la piedra de corona nunca fue puesta en la pirámide. ¿Por qué? Porque fue rechazada. Bien, así que si la piedra de corona vendría a la pirámide, si alguien alguna vez ha estado en Egipto, esas piedras encajan tan perfectamente juntas al grado que ustedes no pueden poner una navaja de afeitar entre ellas. Ahí es en donde está el misterio. ¿Cómo las subieron allá arriba? Ellas encajan perfectamente. Ahora, la piedra de corona. Tendrán que ser las piedras que están hechas aquí en la parte de arriba, que están listas para la piedra de corona. Tendrán que ser afiladas tan perfectamente para que cuando la piedra de corona venga, encaje exactamente con ella para hacer que el edificio esté completo. ¿Es correcto eso? La congregación dice amén. Párrafo 93. Así que la iglesia, ahora, si la piedra de corona hubiera venido en el tiempo de Lutero, miren qué tan fuera de lugar hubiera estado. Miren si hubiera venido en el tiempo de Wesley. Vendrá en su propio tiempo predestinado. Pero la iglesia será afilada a tal condición que el ministerio de la iglesia será tan semejante y será exactamente la misma clase del ministerio que Jesús tuvo para hacer que todo ello encaje junto para el rapto. Así como la cabeza sabe más que los pies. Ven, los ojos son más usados que los pies. Los ojos es un profeta de la iglesia. Ve de antemano, ven, y todas estas cosas están en la cabeza, en la parte que es la cabeza. Ahora, les quiero hacer una pregunta. Discúlpenme, hermanos, tal vez esto esté fuera del camino trillado. Pero si estoy errado, ustedes perdónenme. Y también ustedes, hermanos, allá en la audiencia, yo creo que la iglesia tendrá que llegar a ese lugar para el rapto, para ser arrebatados juntos para recibir al Señor en el aire. Yo creo que estamos viviendo en ese día, cuando la iglesia estará de seguro en la minoría, será un grupo pequeño.
Párrafo 94. Como ustedes saben, cuando Jesús predicó, no había ni uno, no 1% de un millonésimo de la gente en la tierra que alguna vez lo oyó a él. Miren los que oyeron a Juan para que se prepararan. Ven, son los elegidos que lo oyen. Eso es todo. Eso es correcto. Ninguno puede venir a mí si mi Padre no le trajere primero. Y todo lo que el Padre me ha dado vendrá. Eso es correcto. Ahora, yo creo que hay una iglesia llegando a esa perfección, ese ministerio de perfección, donde los oficios, donde los apóstoles, los profetas, los maestros, los pastores, los evangelistas, para la perfección de la iglesia, esos pastores y maestros y los demás, estarán tan de acuerdo con la palabra hasta que toda la cosa obrará para la venida del Señor. Yo creo eso. Y yo creo que nos estamos acercando a ese tiempo ahora mismo. Yo creo que es así. Ahora, nosotros sabemos que Jesús dijo y nos enseñó por todas las escrituras que las obras que él hizo serían hechas también. Ahora, mis hermanos, yo espero que si ellos difieren conmigo, lo harán en una forma amistosa. 95. ¿Sabían ustedes que la Biblia habla de la aparición del Señor y también de la venida del Señor y que son dos palabras diferentes? Investíguenlas y desen cuenta si está correcto. La aparición y la venida son dos cosas diferentes. La aparición del Señor es ahora mismo. Él está apareciendo entre su pueblo. Nosotros lo vemos en sus mismas obras, la aparición, su Espíritu Santo, pero su venida será en un ser físico, será para arrebatar a la iglesia. Pero vean, nosotros hemos pasado por toda la palabra, justificación, santificación, bautismo del Espíritu Santo, y ahora la iglesia está entrando en una condición tal, lista, esperando. Los oficios y los oficios de la iglesia están llegando a su lugar. Los maestros están colocando los lugares. Los dones por sí mismos se están manifestando. Aleluya. Oh, hay tantas imitaciones. Eso es correcto. Es de esperarse. Pero también está lo verdadero. Antes que pueda haber un dólar falso, tiene que haber un verdadero del cual fue hecho. Eso es correcto. Nosotros tenemos todas esas comparaciones carnales, pero eso no le resta nada a lo verdadero. Eso solamente hace resplandecer más al verdadero. Párrafo 96. Así que el Señor está apareciendo ahora mismo entre su pueblo. Grandes señales y prodigios, resucitando a los muertos, sanando a los enfermos y haciendo las mismísimas cosas que Él hizo, que no se han hecho por 2000 años. Bien, la iglesia está siendo afilada por medio de eso, elevada hasta que ella está justo en el tiempo en el cual la piedra de corona viene para encontrarse con la iglesia. Y luego todos nos diremos juntos y seremos raptados. Los que durmieron en la primera vigilia, en la segunda vigilia, en la tercera vigilia, hasta la séptima vigilia. La aparición del Señor. Anoche yo mencioné eso, cómo Él vendría. Párrafo 97. Ahora recuerden, no es el hombre, eso es un oficio dentro de la iglesia. No el hombre maestro maravilloso. Es el Espíritu Santo maravilloso enseñando dentro del hombre. No el hombre maravilloso en el don de discernimiento. El Espíritu Santo maravilloso ahí adentro usando al hombre. Ven, siempre he dicho como Pedro se refirió a ello en una ocasión. Al momento de la transfiguración, como el monte de santo. No es el monte santo, es el Dios santo en el monte santo. No es la iglesia santa, es el Dios santo, no es la gente santa, sino el Espíritu Santo. Bien, es el Espíritu Santo en estos últimos días. 98. Ahora, cuando ese ángel del Señor vino a Abraham, allá en el tiempo antes de la destrucción, ahora, ese era Dios apareciendo en carne humana. Y Jesús dijo, como fue en los días de Noé, así será en la venida del Hijo del Hombre, como fue en los días de Lot. Él nos dijo cómo estaba la moral y lo que estaban haciendo en los días de Noé. En los días de Lot, fíjense bien en ese mensajero que fue Abraham. Fíjense bien en los mensajeros que fueron a Lot y a la iglesia nominal. Solo decían, salgan, salgan. Y Abraham rogando por ellos.
Fíjense, el ángel, Dios, Elohim, apareciendo en una forma de carne humana. Eso mostró que el Elohim aparecería en los últimos días. No la venida de Cristo, sino la aparición de Cristo en carne humana en su iglesia, haciendo sus mismas señales y cosas que él hizo y que él no ha hecho en la iglesia por 2000 años. Fin, la aparición del Señor. 99. Ahora, ¿están todas las tarjetas de oración en la fila? ¿Cuántos enfermos hay en la audiencia y no tienen una tarjeta de oración? Levanten su mano. Hagan eso otra vez. Levanten sus manos todos los que están enfermos, todos los que están orando, creyendo. Muy bien. La mujer que tocó el borde de su manto, ella tampoco tenía una tarjeta de oración, pero ella tocó su manto. Y la Biblia dice que él en este momento es un sumo sacerdote. ¿Es correcto eso? Siempre viviendo para interceder, un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras enfermedades. ¿Es correcto eso? Y la Biblia dice en Hebreos 13:8, Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos. ¿Es verdad eso? Para pues, por último, bueno, entonces, si Él es el mismo sumo sacerdote, si ustedes lo tocan a Él de la misma manera que esa mujer lo tocó, no físicamente, la fe de ella lo tocó a Él, porque Él dijo que virtud había salido de Él. Todos los estaban tocando físicamente, pero la fe de ella lo tocó a él y él volteó y sabía del flujo de sangre de ella y dijo que su fe la había salvado. ¿No creen ustedes que él es el mismo sumo sacerdote esta noche? La congregación dice amén. Y si estas palabras son verdaderas, que él está apareciendo en carne humana, entonces permítanle a ustedes a él aparecer en la carne de ustedes, dándoles fe en su palabra prometida. San Juan 14, 12. Las obras que yo hago, ustedes las harán también. Entonces yo, si hay oficios en la iglesia, entonces permítanme de relajarle ante él. Y que se vaya a la parte de William Branham y permitan que el Señor Jesús hable por medio de mí, que aparezca en carne humana, así como Él aparece en la de ustedes. Por lo tanto, estarán atestiguando dos y dos en una confirmación en la palabra de Dios. Dos es un testigo. Entonces, que ustedes tengan fe para tocarlo a Él y que yo tengo fe y por medio de ambos confirme que su palabra es la verdad. Amén. Gloria a Dios. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje titulado Perseverancia, predicado en Southern Pines, California del Norte, Estados Unidos, el día 8 de junio del año 1962. Continuamos la lectura, hermana Reina, por favor, en los párrafos 101 al 110. Amén. Dios les bendiga a mis hermanos. Mensaje Perseverancia, párrafo 101. Ahora, otra vez para ustedes, gente enferma allá en la audiencia. Ahora, yo no puedo pasar por toda esa fila con ese discernimiento. Como ustedes saben, eso me sacaría de la plataforma. Una sola mujercita causó que el Hijo de Dios dijera que él se había debilitado y él era el Hijo de Dios. ¿Qué piensan que me haría a mí, un pecador salvo por su gracia? Yo ni siquiera pudiera soportar una sola de ellas si él no hubiera dicho, las obras que yo hago, vosotros las haréis también y más haréis. Yo sé que la versión Reina y Valera, versión autorizada King James en español, dice mayores, pero de hecho es más, ¿ven? Mayores. Él no pudiera hacer mayores. Él resucitó a los muertos, detuvo la naturaleza, hizo todo, ¿ven? Así que es solo más de eso, porque habrá más gente. El espíritu estaba solamente en un hombre allá en ese entonces. Ahora es universal, alrededor del mundo, en todo su pueblo. Crean. 102. Para dar inicio, tenemos a este grupo en este lado. ¿Cuántos hay ahí que no me conocen y que yo no los conozco y están enfermos? ¿Y ustedes creen que Dios le puede revelar su problema? Levanten sus manos. Todos ustedes ahí que no tienen tarjetas de oración y quieren algo de Dios, levanten su mano. De este lado, del lado de allá, ustedes oren. Permítanme voltear mi espalda. Ustedes oren.
El ángel que apareció en carne humana tenía su espalda volteada hacia la tienda en donde estaba Sara, y él le dijo a Sara lo que ella hizo. ¿Es correcto eso? Ese mismo ángel era Dios y fue prometido por Jesús, quien era Dios, que el mismo Dios, que el mismo Dios que estuvo allá en ese entonces, iba a aparecer en estos últimos días antes de abrazar la tierra, igual que él apareció en los días de Sodoma. ¿Los creen ustedes? La congregación dice amén. 103. Por supuesto que es una visión. Hay gente parada allí que yo no conozco. Dependerá de él. Aquí está. Si yo puedo encontrar en dónde sucedió, sí. La señora sentada aquí, corpulenta, levantó su mano hace unos cuantos minutos. ¿Cree usted que Dios le sanará ese reumatismo y la hará saludable? Si lo cree, levante su mano. Muy bien, a usted le será hecho. ¿Qué tocó ella? El hombre sentado al lado de ella, ¿qué piensa usted, hermano? ¿Cree usted que eso viene de Dios? Si cree usted, ¿cree usted que Dios me puede decir cuál es su problema? ¿Lo creería usted? ¿Lo aceptaría si yo le pudiera decir a usted por medio del Espíritu de Dios? Yo le estoy hablando a usted, usted que está sentado cerca de mí. ¿Lo cree usted? ¿Lo creerá usted? Muy bien, entonces su presión alta de sangre lo dejará. Ese hombre sentado al lado de usted tiene la misma cosa. Un hombrecito delgado ahí, él también tenía presión alta. Si eso es verdad, levanten sus manos, ustedes dos. ¡Aleluya! Se pueden ir creyendo, no duden. ¿Qué tocaron ellos? Ellos no me tocaron. Yo no conozco a las personas. Yo nunca las he visto en mi vida. Todos ustedes son desconocidos para mí. Eso es correcto. Si ustedes tan solo creen, eso es todo lo que ustedes tienen que hacer. Aquí está una damita sentada ahí atrás, mirándome directamente. Ella está entrando desesperadamente en el reino de Dios. Está orando por sus hijos que no son salvos. Si usted cree con todo su corazón, ellos serán salvos. ¿Lo creerá usted? Muy bien. A usted le será hecho lo que dijo. ¿Creen ustedes, todos ustedes? ¿Cree usted que Dios le sanará ese nerviosismo, señor, sentado ahí? En ese momento usted estaba pidiendo que él lo hiciera. Muy bien. Todo ha terminado. A usted le será hecho. La damita sentada allá atrás orando por ese nieto, ¿cree usted que Dios lo sanará? Está mentalmente retrasado, pero ¿cree usted que Dios lo sanará? ¿Cree usted con todo su corazón? Estaba planeando traerlo a la iglesia mañana en la noche. Usted no tendrá que traerlo. Dios lo sanará. Y usted lo puede traer. ¿Qué de eso, señora? ¿Lo cree usted? Muy bien. A usted le será hecho. Soy totalmente un desconocido para la mujer. Yo no la conozco en lo absoluto. Nunca la he visto en mi vida. Somos desconocidos uno del otro, señora. Si lo somos, levante su mano. ¿No era eso por lo que usted estaba orando? Si era, mueva su mano de esta manera. ¿No ven ustedes? Elohim, Dios, ¿cómo pueden dudar? ¿Que no pueden ser persistentes? Solo para empezarlo aquí en la fila, mire, usted tiene una tarjeta de oración. Ellos no tenían una. ¿Cree usted que yo soy su siervo? ¿Cree usted que yo le he dicho la verdad esta noche en la palabra de Dios? Yo no lo conozco. Nunca lo he visto en mi vida. Somos desconocidos hasta donde yo sé, pero... ¿Cree usted que si Dios me puede decir qué está mal en usted o algo así, usted o algo que usted, usted sabrá si es la verdad o no? Usted sabe que si yo le puedo decir lo que ha sido y decirle lo que será, bueno, usted sabrá que eso estará correcto. Usted no está aquí para usted mismo. Usted está parado por alguien más. Y esa persona no está aquí. Esa
es su esposa. Ella está en otro estado. Ella está en Georgia. Ella tiene problema del riñón. Ella está muy enferma. Tiene complicaciones. Eso es correcto, ¿no lo es? ¿Cree usted con todo su corazón ahora? Se puede ir a casa y encuéntrela a ella de la manera que usted lo cree. De esa manera usted la encontrará. Amén. Solamente no dude. Si puedes creer al que cree, todo le es posible. Amén. 106. Ese fue un hombre. Aquí está una mujer. Solo tengamos uno más y luego empezaremos a orar solo por los enfermos y ver si podemos terminar esa fila. Acérquense, hermana. Yo creo que somos desconocidos uno del otro. Solo somos dos personas que se encuentran aquí de la mismísima manera. Una escena como esta. ¿Qué sucedió allí en el Sicar? Donde Jesús se encontró con la mujer junto al pozo. Aquí estamos, un hombre y una mujer que por primera vez se encuentran en la vida. Oh, hermanos, ¿cómo quisiera que pudiera ver el poder de Satanás ser eliminado? ¿Cómo nos podemos parar y ver esto y luego no creer? Aquí está un hombre y una mujer. Nosotros nunca nos hemos visto uno al otro. Ella solo es una mujer parada aquí. Yo no sé una sola cosa. Yo nunca la he visto a ella en mi vida. Ahora, ¿qué de ello? Yo no sé una sola cosa. Bueno, ¿qué es? Dios lo prometió. La palabra de Dios así lo dice. Él me prometió eso una noche allá, hace muchos años. Dijo que yo había nacido para esto. Yo lo creo. Decenas de miles de veces alrededor del mundo y ni una sola vez ha fallado. ¿Qué es eso? Eso les está mostrando a ustedes que el tiempo está a la mano. No soy yo. Es él. ¿Cómo puedo yo conocer a esta mujer? 107. Un hermanito al cual su hijo fue sanado dijo, yo sé que tiene que ser Dios, hermano Branham. Gente que yo conozco en mi vecindario, ellos dicen. Yo sé que es una promesa para el último día y está aquí. La Biblia en Malaquías 4 lo prometió. Él dijo que debe suceder antes que venga el día de Jehová grande y terrible, que abrazará la tierra. Y nosotros sabemos que estamos viviendo en ese día. Aquí están dos personas paradas aquí. Yo no conozco a la mujer. Hubo 4, 5, 6, 7, o no sé cuántos fueron llamados allá en la audiencia. Y ahí hay toda una familia, toda una fila. Si yo únicamente me pudiera parar aquí el tiempo suficiente, y eso es lo que estoy tratando de hacer ahora, salirme de eso completamente para que pueda continuar con la fila de oración, le hace algo a uno. Y es como un palpitar constante allá en esa audiencia. El hermano Branham aquí hace un sonido imitando el palpitar. ¡Es fe! Oh, si pudieran tan solamente alguna vez atravesar esa pequeña barrera allí y liberarse, como un pájaro saliendo de una jaula. Él tiene alas, solo es salir por la puerta. Amén. 108. Señora, solo para hablarle un minuto ahora. Yo no la conozco, pero Dios sí la conoce a usted. Entonces, si algo, usted tendrá que decir que si él me dice algo tocante a usted por lo que usted está aquí, como la mujer que tocó su manto o algo de esa índole, alguna señal bíblica para mostrar que eso, usted sabe que tiene que ser algo, porque yo no la conozco. Entonces, usted sabría si es la verdad o no, porque usted sabe referente a ello. Y entonces, si es la verdad, ¿qué cosa? ¿No sería eso maravilloso? Pues seguramente que sería maravilloso. Ahora bien, la señora está muy enferma. Ahora lo puedo ver. La veo que está con el doctor. Ella ha sido desahuciada por el doctor. Ella está sufriendo con toda clase de complicaciones. Una cosa es que usted tiene una hernia y usted debe ser operada.
Y usted tiene un corazón en tan mal condición que no hay doctor que tome el caso. Eso es, así dice el Señor. Pero sí hay uno aquí que tomará el caso. Gloria, no dude, Gloria. Continúe creyendo con todo su corazón. ¿Creen ustedes? La congregación dice amén, amén. 109. Ahora, usted sabe que yo sé lo que está mal en usted. Ya sea que se lo diga o no, si oro por usted, usted sabe que hay alguna clase de unción aquí. ¿Es correcto eso? ¿Lo cree usted? Venga aquí. Nuestro Padre Celestial, sana a mi hermana esta noche y hazla para ti, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. La oración de fe salvará a los enfermos y Dios los levantará. Usted está consciente de que yo sé lo que está mal en usted. ¿Le ayudaría si yo le dijera a usted o usted solo, si yo orara por usted? ¿Usted sabría que hay alguna clase de unción aquí que sabe que usted tiene problema del corazón? Perdóneme. Siga adelante. Todo terminó. Ahora, cuando usted estaba parada allí hace unos cuantos momentos y yo pedí que todos los que tuvieran una necesidad que levantaran su mano, usted levantó su mano. Y cuando usted levantó su mano, un sentir muy extraño la tocó. ¿No fue así? Porque ahí fue cuando su nerviosismo la dejó. Oh, continúe su camino. 110. Si yo orara por usted, usted sanaría de todas maneras. No sanaría, pero le ayudaría si yo le dijera lo que usted está aquí, lo que usted está aquí. Si le ayudaría, problema de mujer, problema de señora. ¿Cree usted ahora? Se puede ir y sea sana. Si usted solo cree con todo su corazón. Ahora, ¿qué si solo pongo mis manos sobre usted? Si solo oro por usted, ¿me creerá usted? Padre Celestial, concédelo en tu nombre, Jesús. Tú dijiste que cuanto más grande es su recompensa en los que nunca lo han visto y creen, yo te pido que tú lo sanes, Padre, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Usted está consciente que yo sé lo que está mal en usted, pero no le hará nada de bien si se lo digo a usted. ¿Cree usted si solo oro por usted, Padre Celestial, que él ya no tosa? Que eso se vaya de él, que él respire en el nombre de Jesús. ¿Lo creen ustedes? La congregación dice amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Lorena. Dios la bendiga en la lectura. Continuamos. Mensaje: Perseverancia, predicado en Shorting Pines, California del Norte, Estados Unidos, el día 8 de junio del año 1962. Continuamos. Hermana Edith, por favor, en los párrafos 111 al 120. Dios les bendiga, hermanos. Continuando con la lectura del mensaje Perseverancia, párrafo 111. Venga, hermano, si yo lo pudiera sanar, yo lo haría. Yo no lo puedo sanar, yo puedo orar por usted. ¿Cree usted que él me oirá? Venga aquí, nuestro Padre Celestial. Yo bendigo a mi hermano en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Concede su sanidad. Amén. Créalo, no dude. Venga, Señor. ¿Cree usted que él oirá nuestra oración? Si yo lo pudiera sanar, yo lo haría. Yo no puedo. Yo únicamente puedo orar. ¿Lo cree usted, Padre Celestial? Así como la mujer sirofenicia, que él reciba su deseo esta noche. Que se pueda ir a casa y sea sano en el nombre de Jesús. Amén. Avance, hermana. ¿Cree usted que si yo oro por usted, usted sanará? Sería un gran alivio. ¿No es así? Ellos han tratado todo. El atomizador y todo lo demás, pero sencillamente no le hace nada de bien. Pero Dios es el sanador. ¿Usted cree eso? ¿No lo cree? Muy bien, nuestro Padre Celestial, yo pido que en el nombre de Jesús, que tú sanes a la mujer y la hagas saludable. Yo pongo mis manos sobre ella, Señor. Yo creo que tu espíritu está aquí. Él nos tiene ungidos. Te pido que tú la sanes. La oración de fe salvará a los enfermos. Y Dios los levantará, sí. Ahora, sean muy reverentes, manténganse quietos. Ahora vean, él pudiera llamar algo de allá de la audiencia
si ustedes se están levantando, yo no lo puedo captar. ¿Ven ustedes? Porque cada uno de ustedes es un espíritu y ustedes están en contacto. ¿Ven ustedes? Y cuando hacen eso, cuando ustedes se levantan, eso me perturba. ¿Ven? ¿Entienden ustedes? ¿Ven? Jesús tomó a un hombre y lo dirigió fuera de la ciudad, lejos de toda la incredulidad. ¿Ven? Siéntese, muy quietos, estén orando. Aquí está una señora. ¿Cree usted que Dios me puede decir cuál es su problema? ¿Lo aceptaría usted? Míreme, usted tiene un crecimiento. ¿Cree usted que Dios me puede decir dónde está el crecimiento? Está en los intestinos. Eso es correcto. ¿Cree usted que Dios la sanará? Muy bien, entonces se puede ir, como usted lo ha creído. Así será para usted. Crea con todo su corazón. Muy bien, Dios no hace excepción de personas. Si Él sanó a esa mujer que va allá de problema de mujer, Él lo puede sanar a usted también. ¿Puede hacerlo? Muy bien. ¿Cómo está usted, hermana? ¿Cree usted que si yo le pido a Él, Él la sanará? Yo no la puedo sanar a usted. Pero le puedo pedir a Él y Él la puede hacer. Yo creo que usted ya está sana. ¿No cree usted así? Muy bien. Esa es la manera de hacerlo. Dios la bendiga, hermana. Esa es la manera de hacerlo. Eso es. ¿Cree usted que si le pedimos a Dios? Jesús dijo esto. Estas señales seguirán a los que creen. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Cree usted que yo le creo a Él? Entonces, en el nombre de Jesucristo, yo obedezco su mandato de poner manos sobre los enfermos. Amén. ¿Lo cree? ¿Podrá creerlo, hermana? ¿Creerá usted pasando por aquí? Usted no viene solo para pasar al lado del hermano Branham, porque eso no le haría ningún bien a usted, sino que usted viene creyendo que Cristo está parado aquí en alguna parte, aunque nosotros no lo vemos a Él. ¿Es correcto eso? Venga, Padre Celestial, yo bendigo a esta mujer en el nombre de Jesucristo. Que ella sea sanada. Amén. Crea ahora. ¿Cree usted, hermana? Nuestro Padre Celestial, te pido en el nombre de Jesús. Tú sanes a esta hermana y la sanes. Amén. Dios lo bendiga, mi hermano. Ciego de un ojo. ¿Y cree usted que Dios lo sanará? Nuestro Padre Celestial, únicamente tú puedes sanar a este hombre. Te pido por él, con mis manos sobre él, y te pido que él sea sanado completamente. Concédelo. En el nombre de Jesús te pido, te lo pido. Amén. Dios lo bendiga, mi hermano. Se puede ir creyendo. Usted crea también, hermana. Padre Celestial, te pido por su sanidad en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios la bendiga. Pueden venir ustedes dos. Bueno, Dios bendiga el corazón de ustedes. Qué cosa, esto es muy dulce. Yo espero ver algún día a mi papá y a mi mamá caminando por el reino de Dios. Si lloro por ustedes, ¿creen ustedes que Él los sanará a ustedes? Nuestro Padre Celestial, esta parejita, yo pongo mis manos sobre ellos con toda la reverencia y el respeto que sé. Si estuviera en mi poder, yo los sanaría. Yo no lo puedo hacer, Señor, pero yo creo en Ti, quien sí lo hará. Lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Se pueden ir los dos. Sean sanos y vivan una vida larga, buena, feliz, para el reino de Dios. Esa es la cosa más horrible. Nadie sabe acerca de ello. ¿Ve? Todos le dicen a usted, despierta a la realidad. ¿Y cómo puede usted? ¿Ve? Nerviosismo. Oh, qué cosa. Esa sombra oscura siguiéndola a usted todo el tiempo. Nada puede hacer usted. Todo le va mal. Y todo. Eso es. ¿Cree usted que Él me permitirá echarlo fuera de usted? Satanás, sal de ella, en el nombre de Jesucristo. Deja a esta pobre mujercita. Yo te reprendo, yo te ordeno por el Dios vivo, cuya presencia está aquí ahora, cuyo siervo yo soy. Que sea así desde esta noche en adelante. Dios, Dios la bendiga, Señora. Con toda mi fe y esperanza, usted está libre, sigue su camino regocijándose. ¿Cree usted, mi hermano? Oremos. Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, que el poder que resucitó a Jesús del sepulcro vivifique su cuerpo y lo sane. Amén. El Señor lo bendiga, mi hermano. ¿Cree usted, hermana, nuestro Padre Celestial, en el nombre de Jesús, tu Hijo? Yo pongo mis manos sobre esta mujer mientras estamos en la presencia de esta
presencia de Jesucristo que cubre. Que ella sea sanada. Amén. Dios la bendiga, hermano. Se puede ir regocijando, feliz, creyendo. Venga, hermana, usted y el hermano. Deme sus manos. Padre Celestial, yo los bendigo. En el nombre de Jesucristo, que ellos reciban sus deseos esta noche. Que sean perfectamente sanos. Y vivan para el reino de Dios en el nombre de Jesús. Amén. Se pueden ir creyendo ahora. No duden. Solo crean. ¿Pueden ustedes creer? ¿Creen todos? La congregación dice amén. Muchas veces la gente cree que uno tiene, que a todos se les tiene que decir. A ustedes no se les tiene que decir. Yo lo sé. Y si pienso, empiezo a hablar tocante a ello, recibo más y más y más. ¿Y ven? Yo me pongo más débil y más débil. Y esa fila todavía está larga, pero Dios sabe todo. ¿No creen ustedes eso? Amén. Seguro que Él sabe todo. ¿Cuántos creen a pesar de que uno diga algo o no? ¿Creen? Amén. Amén. 117. Ahora, Él no me dejó cuando empecé con eso. Él todavía está aquí. Él está aquí. ¿Lo creen ustedes? ¿Qué de ustedes? ¿Lo cree usted? Yo no lo conozco a usted, Dios lo conoce, pero ¿cree usted que Él me puede decir que está mal con usted? Si yo le digo a usted, usted se va a sorprender. Usted se pone muy débil, tiene crisis de debilidad. Eso es correcto. ¿Cree usted que Él lo puede sanar de eso? Siendo un predicador que quiere predicar el Evangelio, usted es un ministro y se pone usted tan débil que no puede predicar. No es eso correcto, pero usted puede estar fuerte desde ahora en adelante. ¿Cree usted que lo estará? Entonces siga su camino y diga, alabado sea el Señor. Quiero oír de usted, aleluya, amén. Oh América, América, ¿cuántas veces Dios te quiso juntar? ¿Cuántas veces y no quisiste? Hay algo extraño con usted, o ahora lo sé. Esto es, usted es la señora que encontré en el restaurante. Se terminó. En el nombre de Jesucristo, permite a esta mujer irse a casa ahora. Sana, Señor. Permite que ella se recupere de esto. Yo creo que tú lo permitirás, porque hoy hubo esa gran misteriosa dirección que la guió a entrar a ese restaurante. Sabiendo lo que ha causado esto, la pobre mujer ha tratado de librarse de ello por mucho tiempo. Pero ahora ella está libre. Se puede ir en el nombre de Jesús y ser sana, feliz, regocijándose. Crea. Muy bien, Señor. ¿Cree usted que si yo le pido a Él, sanará? En el nombre del Señor Jesucristo, concede la sanidad de nuestro hermano, mientras pongo manos sobre él para la gloria de Dios. Amén. Dios lo bendiga, mi hermano. Se puede ir. Dios lo bendiga, mi hermano. Usted ha pasado muchos días aquí. Oremos. Nuestro Padre Celestial, si esta noche solamente pudiera abrazar a mi papá así. Pero es el papá de ella. Ayúdalo, Dios. Bendícela a ella también, Padre, que ellos reciban la sanidad. Vivan una larga vida y algún día en gloria, cuando todos nosotros volvamos a ser gente, joven otra vez, que yo los encuentre otra vez con el testimonio de Jesucristo. Yo te pido esta bendición. Amén. Dios los bendiga. Se pueden ir creyendo. Ustedes estarán bien. Solo tengan fe en Dios. Dios los bendiga. ¿No es eso tan dulce? ¿Cree usted, jovencito? En el nombre de Jesucristo estoy obedeciendo sus mandamientos al poner mi mano sobre las suyas y pidiendo que el demonio se vaya de usted y sea sano. 120. ¿Cree usted, hermana? Entonces, en el nombre de Señor Jesucristo, Él dijo, estas señales seguirán a los creyentes. Que ella sea sana. Amén. No dude. Se puede ir ahora. Sea perseverante. Créalo. ¿Cómo está, hermana? Esta es la hora de su liberación. ¿Lo cree usted? En el nombre de Jesucristo, que ella sea liberada ahora mismo. Amén. Que usted sea. Dios la bendiga, hermana. Venga aquí, hermano. Yo sé lo que significa esa rara vieja, el estar cojeando alrededor con ella. Esta será la hora de liberación. ¿Va usted a ser perseverante en la presencia de Dios ahora? No en nuestra presencia, sino en su presencia.
que yo oré por usted y usted va a sanar. ¿Lo cree usted, nuestro Padre Celestial? Yo bendigo a nuestro hermano en el nombre de Jesucristo. Que el poder de Dios lo sane. Amén. Créalo ahora. El pequeñito. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Di. Dios le bendiga la lectura. Continuamos. Mensaje Perseverancia, predicado en Shorting Pines, California del Norte, Estados Unidos, día 8 de junio del año 1962. Hermana Erika, por favor, en los párrafos 121 y concluimos al 132. Dios bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a continuar y concluir con este mensaje, Perseverancia del año 620608. Párrafo 121. Que el pequeñito sea liberado en el nombre de Jesucristo, que sea así desde esta noche en adelante. Amén. Ahora, observe lo que le sucede a él. Él lo recibió. ¿Cómo está usted, señor? ¿Qué cosa? Yo solo un brazo inválido. Yo quisiera que usted lo pudiera extender al Señor Jesús esta noche. Deje que Él lo bendiga y lo sane. Padre Celestial, yo oro por este jovencito. Yo pido que el poder de que lo pueda sanar, Jesucristo lo sane. Que él regrese sabiendo que las bendiciones de Dios estuvieron sobre él en el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. Dios te bendiga, jovencito. Te puedes ir creyendo ahora. ¿Cómo estás, pequeñito? Alguien le habla al hermano Branham. Yo creo que él lo hará. ¿Usted no? El niñito no puede hablar, ¿ven? Así que solo crean. Ahora, nosotros vamos a orar y pedirle a Dios. Yo creo que ese niñito regresará hablando. ¿Lo cree usted? Él tiene un mal, un vaya. ¡Qué cosa! Nuestro Padre Celestial. Que se vaya el espíritu mudo que está sobre este niño y que el niño hable en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Mañana en la noche. Párrafo 122. Bondadoso Dios, quien resucitó a Jesús entre los muertos, sana a esta hermana y hazla saludable, mientras yo pongo mis manos indignas sobre ella, pero creyendo en Cristo, el digno. Yo te pido por su sanidad. Amén. Dios la bendiga, hermana. Créalo ahora. ¿Cómo está usted, hermana? Nuestro Padre Celestial, mientras esta mujer cruza la plataforma humildemente, reverentemente, sabiendo que la sanidad es algo que ya ha sido hecha, la gente lo cree. Entonces, como yo dije esta noche, que sea como esa mujer de hace mucho tiempo, persistente, perseverante, ellos lo creen. Dios le muestra a ellos su señal. Ellos la aceptan, ellos la creen, que ella sea sanada en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cree usted, hermana? Nuestro Padre Celestial, la oración de fe salvará a los enfermos y Dios los levantará. Te pido que tú concedas esta bendición para nuestra hermana, eso que ella pidió en el nombre de Jesucristo. Yo pongo mi oración con la de ella, mi fe con la de ella y que sea concedida. Amén. Dios la bendiga, hermana. Párrafo 123. ¿Cómo se encuentra, hermana? ¿Cree usted que la sanará? Yo pongo mi fe con la de usted y pondremos nuestra oración sobre su altar y lo creeremos en su presencia. Nuestro Padre Celestial, te pido por esta querida mujer mientras ella se para aquí esta noche, inválida y todas las cosas, Padre. Te pido que tú concedas su recuperación, Dios. Yo estoy poniendo mi oración sobre el altar con la de ella, colocando mi fe sobre el sacrificio, Cristo Jesús, y pidiendo que ella sea sanada. Amén. Crea ahora con todo su corazón. ¿Cómo está usted, hermano? ¿Cree usted que Dios la sanará? Nuestro Padre Celestial, mientras este jovencito de apariencia valerosa está parado aquí delante de mí, nosotros estamos parados en tu presencia como hermanos. Yo te pido, Señor, mientras pongo mi oración con la de él, y conceda, Señor, que a él le sea dada su petición, en el nombre de Jesús. Amén. Créala ahora, sea persistente, aférrese a ello. Ha sido pedido, que así sea hecho. 124. ¿Cómo está usted, mi hermano? ¿Cree usted conmigo ahora que usted puede
regresar por este pasillo sano? Nuestro Padre Celestial, yo te pido que tú concedas su petición. Yo pongo mi oración con su oración, con mi fe y con su fe, todo en tu Biblia y en la sangre de Jesucristo. Lo pedimos en su nombre. Amén. La oración de fe salvará a los enfermos y Dios los levantará. Mi hermano, usted va a creer conmigo, ¿verdad que sí? Padre Celestial, mientras tomo su mano, el poder del Dios Todopoderoso venga sobre nuestro hermano y que en toda duda de mí que se está tratando de quedar sea rota, que él atraviese esa barrera de sonido, siga adelante y zumbe por todo allá, por todo el reino de Dios, persistente, reclamando su sanidad por medio de la llaga de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios lo bendiga, hermano. ¿Cómo está usted, hermana? Yo creo que esta es la hora. Yo pongo mi fe con la de mi hermana sobre el altar santo de Dios, con mis oraciones y mi fe con las de ella. Te pido, Dios, en el nombre de Jesucristo, que les dé a ella su petición. Amén. Así será en el nombre de Jesús. Párrafo 125. Nuestro Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios, que mi oración que yo pongo con la de mi hermana, mis esperanzas con sus esperanzas, mi fe con su fe sobre tu altar santo, las reciba, Señor. Yo ofrezco esto en su favor en el nombre de Jesucristo. Amén. Sea persistente ahora, aférrese a ello. Dios lo bendiga, mi hermano. Nuestro Padre Celestial, ellos dijeron que la oración de fe salva al enfermo. Yo ofrezco la mía con la de mi hermano. Yo me compadezco de él, Señor. Te pido que tú lo sanes, escúchanos, Señor. Mientras lo pedimos en el nombre de Jesús, amén. Dios lo bendiga, hermano. Sea persistente ahora. Créele a él. Venga, mi hermana, nuestro Padre Celestial. Mientras yo me paro aquí en tu presencia y en la presencia de esta congregación, y en la presencia de esta mujer, yo pido mientras pongo mi oración con la de ella sobre el altar, que nos recibas, Padre. Yo ofrezco esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios la bendiga. Sea persistente ahora. No lo rechace. 126. Venga, hermana. ¿Le gustaría ir al hogar y comer su cena, ser sanada? Solo siga adelante. ¿Cree usted, hermana? Padre Celestial, te pido que tú la sanes. Mientras yo ofrezco mi oración con la de ella, en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios lo bendiga, hermano, nuestro Padre Celestial. Yo pongo mis manos sobre mi hermano en el nombre de Jesucristo, que él sea sanado. Yo ofrezco mi oración con la de él, Padre, sobre tu altar santo, en el nombre de Jesús, que él sea sanado. Amén. Dios lo bendiga, hermano. Párrafo 127. Ahora, para la audiencia, Jesús dijo estas palabras en Marcos 11. De cierto os digo, que si tú dices a este monte, quítate, y no dudes en tu corazón, si no crees que será hecho lo que tú has dicho, lo que has dicho te será hecho. ¿Lo creen ustedes? Muy bien. Entonces pongan sus manos unos sobre otros. Inclinen sus rostros. Pongan sus manos unos sobre otros. No duden. Miren, si tú dices a este monte, quítate. Párrafo 128. Sí, señora, ore. Señor Jesús, ahora mientras ustedes están orando, yo estoy orando por una damita que trajo a un niñito aquí. Dios Padre, te pido que tú concedas la sanidad del niñito. Ahora yo pongo manos sobre él y creo en el nombre de Jesús que será hecho. Mientras pongo mi fe con la de su amada aquí, sobre tu altar, y que él se recupere, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Miren, crea, hermana, sea persistente. Simplemente no sé, orando por los enfermos ha sido algo que nunca he sido capaz de entender, antes aún de yo salir con el discernimiento o algo así. Por alguna razón yo solo iba a orar por los enfermos cuando yo era solo un ministro bautista local allá, y por alguna razón ellos sencillamente sanaban, yo no sé. 129. Muchos de ustedes han leído las historias acerca de Dios enviando aún a los animales a que entraran, como la gente ha venido por medio de sueños y revelaciones. Gente que nunca había oído antes ha llegado de millas y cruzando el mar para que se ore por ella. Yo solo oro una oración de fe
Es todo lo que sé hacer y yo lo creo, Dios lo prometió. Y entonces, si Él prometió eso, ahora ustedes no tienen que aceptar mi palabra por ello, ustedes acepten su palabra por ello. Y entonces ustedes tendrían que aceptar mi palabra con respecto a que Él me llamó para orar por los enfermos, pero pienso que Él lo ha aprobado. Miren esto, hace años cuando yo les conté acerca de esta gran luz, esta columna de fuego, les conté cómo se miraba antes que cualquier fotografía científica fuera tomada de ella. Ahora miren la fotografía que ellos han tomado de ella. Ahora, esa misma luz está posando aquí mismo en donde yo estoy ahora mismo. Yo la estoy mirando directamente a ella, aquí mismo, una luz de color esmeralda. Miren, ese ojo mecánico de esa cámara no capta psicología. Como ustedes saben, la luz estaba allí. Aquí está ella haciendo exactamente lo que él dijo que haría. 130. Jesús dijo, yo salí de Dios y voy a Dios. Todavía un poquito y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis. Miren esto. ¿Qué era él? La columna de fuego que guió a los hijos por el desierto. Ella fue hecha carne en la forma de un hombre, Jesucristo. Él murió, lo sepultaron, se elevó a los cielos y en el camino a Damasco, Pablo encontró esa misma columna de fuego. Ustedes dicen, oh, eso está errado. Oh, no. Él dijo, ¿quién eres, Señor? Él dijo, yo soy Jesús. Ahora, ninguno del resto de ellos la vio. Pablo la vio. Nadie más vio esa paloma, sino Jesús, que estaba sobre Jesús, sino Juan, porque él sabía que él la iba a ver, porque Dios le dijo que la iba a ver. ¿Ven? Eso es. Él fue persistente, él lo sabía. Ahora, aquí está ella. 131. Ahora, hice una oración por cada uno de ustedes. Yo oré por cada uno. Jesús dijo, si tú dices a este monte, quítate y no dudas en tu corazón, si no crees que será hecho lo que tú has dicho, lo que has dicho te será hecho. Ahora yo lo he dicho, ahora se ha hecho. Está escrito para ser hablado. Yo lo he hablado, así que así se ha hecho. Ahora oremos con nuestras manos sobre uno y otro, como hijos creyentes de Dios. Si ustedes alguna vez fueron persistentes, ¿cómo pueden ustedes evitar ser persistentes ahora? Si estas señales poderosas hubieran sido hechas en Rusia, no sería comunista hoy en día. Si estas señales poderosas hubieran sido hechas en China, no sería comunista hoy en día. Oh, América, América, ¿cuántas veces Dios te ha visitado y por cuánto más tiempo Él lo permitirá? El tiempo del fin está aquí, las luces del atardecer están brillando. 132. Ahora, Señor, yo amo a este pueblo. Ellos son tu pueblo y juntos somos hermanos y hermanas en tu Hijo Jesús. Y ahora, Señor, como yo hablé esta noche de David con la pequeña ondita, él estaba interesado en las ovejas del Padre. No importa cuán pequeño era, él estaba listo para demostrar y para conquistar con lo poco que él tenía por qué conquistar. Y tú estabas con él. Señor, yo vengo tras estas ovejas esta noche. Ellas han estado enfermas. Yo he obedecido tu mandamiento. Tú mostraste tu presencia, tu buena voluntad. Tú has sanado a los que tienen tarjetas y a los que no tienen tarjetas, mostrando que tú estás aquí. Tú nunca fallas. Tú eres el Dios omnipresente. Y yo vengo a desafiar al diablo que quiere evitar que atraviese la barrera del sonido de la incredulidad. Dios, yo pido que ellos lo atraviesen esta noche. Yo abro el camino con la palabra de Dios y los declaro libres. En el nombre de Jesucristo, yo los traigo de nuevo a los pastos verdes, sombreados, sal Satanás. Dios me bendiga, hermano. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga la lectura, mis amados hermanos y hermanas. De esta manera hemos concluido con la lectura de este glorioso mensaje titulado Perseverancia, predicado en Southern Pines, Carolina del Norte, Estados Unidos, día 8 de junio del año 1962, que quede guardado en cada uno de vuestros corazones. Amén, amén, hermanos y hermanas. De inmediato
Nuestro siguiente mensaje a ser lecturado, se titula Muéstranos al Padre y nos basta. Servicio también realizado en Shorting Pines, Carolina del Norte, Estados Unidos, día 9 de junio del año 1962. Iniciamos este nuevo mensaje. Párrafo 1 dice: Muéstranos al Padre y nos basta. Párrafo 1 y yo estábamos sentados aquí hablando con uno con el otro, el hermano Thomas y yo, y el hermano Rodríguez, a quien acabo de tener el privilegio de conocer. Y estábamos teniendo ustedes saben cómo nosotros tenemos un poco de sentido del humor con respecto a lo que yo iba a hablar estando aquí esta mañana, pero no tengo el tiempo, dejando escapar presión. Así que esa es la única manera que tenemos que dejar escapar la presión cuando tenemos un poco de sentido de humor. Y un piadoso santo, hermano anciano que acaba de partir a la gloria, con quien la mayoría de nosotros estuvimos familiarizados, era el hermano F. F. Bosworth. Y él siempre tenía un gran sentido del humor. Yo antes estaba un poco renuente con respecto a observar y escuchar, porque yo quería sí y no, no. Pero cuando vi a ese piadoso anciano y el sentido del humor que él tenía, luego vi a otros grandes siervos, el hermano Bailey y yo. Y esos otros hermanos de aquí, y todos ellos, cuando ellos se reunían, tenían un poco sentido del humor. Y yo pensé, bueno, quizás eso es simplemente una tradición de este último día entre los ministros. Y luego yo estaba leyendo en el concilio preniceico y en los padres de Nicea y los demás, de algunos de esos grandes siervos de Cristo en años pasados. Y ellos tenían sentido del humor. Y ustedes saben, yo finalmente me vine a dar cuenta que Dios tenía un sentido del humor. Así que, párrafo 2. Y hablando de compañerismo, yo estaba pensando en uno que el hermano Bosworth solía cantar. Él me dijo, hermano Branham, ¿sabe usted lo que es compañerismo? Yo dije, sí, creo que sí. Él dijo, son dos compañeros en un barco. Así que eso es lo que ustedes pueden estar muy unidos ahí, ustedes saben, así que eso es compañerismo y este es ciertamente un gran momento de ello, de compañerismo. Ahora, yo tenía, mientras que que uno envejece un poco más, yo no pienso tan rápido como pensaba cuando era joven, como el hermano Parker aquí. Él estaba hablando hace un rato y dijo que él siempre le está diciendo a su esposa que ella se está envejeciendo y que él se está rejuveneciendo, joven y lo demás. Y yo también trato eso en casa, pero no funciona bien. Bueno, no sé si él lo puede hacer que funcione o no, pero sin embargo, cuando le dije solo, hay solo 10 años de diferencia en nuestra edad, yo dije, usted avance en el camino solo 10 años más. Y en vez de empujar esa Biblia lejos de esta manera, usted tendrá que mirar por medio de unos anteojos cuando usted se ponga un poco más anciano. Párrafo 3. Y así que nosotros estamos muy satisfechos con esta reunión y con sus resultados. Y yo estaba teniendo un tiempito. El hermano Parker aquí me estaba explicando algunas de las escrituras. Y yo sé por lo que todos ustedes están pasando allá en el edificio, allá en el tabernáculo, en cuanto a esta enseñanza de la escritura. Y Juan, qué manera tan humilde y dulce como él lo abordó para decirme acerca de algunas cosas, lo cual le dije que tan pronto que él las escribiera, que me las diera para yo poder sentarme y estudiarlas. Y a mí me gusta esa actitud. Y a ustedes no. Para con alguien. Uno que no trata de meterle algo a la fuerza a uno, sino que solo es humilde y dulce. Párrafo 4. El otro, hace unos días, yo le estaba hablando a un grupo de hermanos que había de una cierta denominación. Ellos me estaban dando una buena reprendida. Ellos dijeron, es ridículo predicar sanidad divina. Oh, hermanos, ellos conocían toda la Biblia. Ustedes saben y dijeron, pues esos días ya pasaron hace mucho tiempo. Yo dije, bueno, en alguna parte, hermano, han regresado otra vez porque yo de seguro estoy. Y ellos me estaban diciendo eso acerca de que yo no debería haber tratado de predicar sin tener una educación, sin haber ido a la escuela bíblica y sin aprender algo. Yo solo esperé hasta que ellos terminaran y dije, ¿saben qué? Yo dije, déjenme decirles, ustedes hermanos verdaderamente han de disfrutar de unos grandes momentos. Yo dije, ustedes saben en todos mis errores y faltas. Y él,
Él me ama de la manera que Él me ama. Y yo casi no le puedo contener en mi ser algunas veces. Yo dije, me pregunto de ellos que están en la verdad. Me pregunto, ¿cómo Él, cómo ellos lo pueden contener en su ser entonces? Ustedes saben, siendo tan amoroso así. Yo dije, es solo hablar en todo este error en el que se supone que estamos. Ustedes saben. Y si Él nos ama tanto así, ¿qué de aquellos que verdaderamente tienen la verdad? Me imagino que ellos verdaderamente disfrutan de unos grandes momentos. ¿No piensan ustedes así? Así que solo permaneceremos como estamos hasta que Él nos muestre nuestro error. Y luego nos elevaremos a lo que ellos piensan que es la verdad. Si Él dice que es así y si su palabra lo declara. Párrafo 5. Y así que, pero en un grupo como este es el lugar más cerca al cielo que hay en la tierra. Cuando aquí estamos congregados en esta mañana, ya estamos muertos. Esa obra ya se ha terminado. Y estamos sepultados. Eso es correcto. Completamente sepultados. Y luego estamos, no únicamente eso, sino que estamos resucitados. Estamos resucitados. Y en Cristo, en su resurrección. Nosotros somos parte de ello. Y ahora nos estamos congregando en lugares celestiales, en Cristo Jesús. Ven. Estamos en Él por el bautismo, ven, por un solo espíritu, todos fuimos todos bautizados en un cuerpo. Y aquí estamos ahora congregados, el cuerpo del Señor Jesús. Párrafo 6. Y ahora, los servicios de ustedes empiezan como unos 30 minutos o en 35 minutos. Y si yo tratara de usar este texto dejando escapar la presión, la estaríamos dejando escapar hasta mediodía. Y me imagino que ellos de seguro estarían dejándola escapar. Pero yo pensé que quizás solo tomaría un pequeño testimonio de algo y así podremos regresar a la iglesia. Me encantaría estar aquí y sentarme bajo la enseñanza de estos grandes siervos de Cristo, el hermano Baile, el hermano Ya y nuestro precioso hermano Parker y el hermano Iverson y muchos de los otros hermanos de aquí, y me gustaría oírlos. Él me estaba diciendo el orden de la reunión, dejando que el espíritu se mueva. Me gusta eso. Y luego el siguiente hombre que se levanta sigue con eso en armonía. Miren, eso es del Espíritu Santo. Eso es correcto. Pero cuando uno se da cuenta que alguien entra que es contradictorio, entonces eso rompe ese momento de compañerismo. Rómpela. Bien, algo anda mal en eso. Párrafo 7, por último. Ahora, le dije al hermano Parker, pues él bondadosamente me invitó para otra ocasión. Quizás para el año que entra, si el Señor tarda, pudiera regresar y me gustaría ir allá y tener un día solo para sentarme con los hermanos y hablar de mis propias experiencias personales, de cómo he encontrado al Espíritu Santo, al Espíritu mismo. Perdón, uno no puede hablar esas cosas ante el mundo allá. Si uno dice algo, yo le he observado, no solo habla una palabra y alguien lo tomará y se inclinará de esta manera con ello. Y alguien más lo tomará y se inclinará de esa manera con ello. Y cuando menos se piensa, está completamente fuera del tema, de lo que, y luego llega entre la gente, y algunos dicen, el hermano Branham dice esto, y eso, bueno, eso no es únicamente para mí, es de esa manera para cualquier hermano. Así que solo el sentarme junto con los ministros, donde uno tiene el privilegio de levantarse, y eso es lo que lo hace a uno puro. Es cuando uno se puede sentar y escuchar, compartir sus pensamientos. Amén. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje titulado, y recordando, hemos iniciado un mensaje nuevo titulado Muéstranos al Padre y nos basta. Servicio realizado en Shorting Pines, Carolina del Norte, Estados Unidos, del día 9 de junio del año 1962. Hermana Reina, por favor, en los párrafos 8 al 14. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Mensaje: muéstranos al Padre y nos basta. Párrafo 8. Ahora, yo aprecio todo este momento tan maravilloso. Les pido sus oraciones, pues yo tengo que ir ahora al sur de aquí, a Colombia, y luego me apresuro a llegar a casa. Llego a casa el miércoles en la noche. Salgo el jueves en la mañana.
Llego a casa el miércoles en la noche a las 9 o 10 de la noche. Salgo como a las 4 del jueves en la mañana para ir a la costa del oeste para empezar los servicios en el Cow Palace. Y de allí este es el gran ganado. La exhibición del ganado del oeste en Sougatt, California. Y luego de allí vamos al norte, a Grass Valley. Y eso es cerca al norte, hacia Nevada. Y luego al estado de la Feria Mundial este año. Y luego a Canadá. Y tenemos tentativamente el itinerario esperando ver de poder ir de California y de allí ir a Alaska. Así que oren por mí. Párrafo 9. Y aprecio al hermano Parker y su gran amor, y por invitarme a venir aquí a su convención, y por el privilegio de darme la libertad en la plataforma de decir lo que Dios pusiera en mi corazón para decir. Yo aprecio a un hombre piadoso. Y hermanos, hermanas, yo pensé esta mañana de hablarles a ustedes de mi corazón. No hay muchas puertas abiertas para mí y yo no tengo eso en contra de mis hermanos en lo absoluto, pero creo que algunas veces que es así como dije, la gente toma la actitud errada y se inclina de esta manera y de esa manera con ello y causa confusión entre los hermanos. Y yo puedo ver que ellos son pastores y puedo entender eso, por supuesto. Yo he estado esperando eso y yo creía que iba a ocurrir eso. Y yo tengo mis propias convicciones, como todo ministro las tiene. Yo no trato entre las congregaciones, no trato de sembrar discordia, porque eso es una cosa que Dios odia, la discordia entre hermanos. Párrafo 10. Pero cuando yo estoy en las reuniones, yo trato de quedarme solo con las grandes. Me supongo que así yo las llamaría. Las grandes enseñanzas y doctrinas fundamentales evangélicas de la Biblia, lo fundamental, la aparición personal de Jesús y la muerte física, el entierro, la resurrección, la ascensión y el regreso y lo demás. Yo solo enseño esas cosas, sanidad divina y lo demás, lo cual todos nosotros, gente del Evangelio completo, seguramente concordamos sobre eso. Y yo quiero, hermanos, que ustedes sepan que yo, que las cintas que yo enseño en mi propia iglesia salieron entre ustedes y lo demás, o entre sus congregaciones. Y yo tengo mis propias convicciones. Y por supuesto, el retractarme ahora de mis convicciones, yo no haría eso. Porque yo sería un hipócrita, ¿ven? Yo sería un hipócrita si hiciera eso. Así que yo sí creo lo que enseñó en la cinta, lo que enseño en las cintas. Yo creo toda palabra de ella. Yo no alimentaría a la gente con la cosa errada. ¿Amén? Si yo estoy errado, entonces yo pido a Dios que me perdone por ello, porque es lo mejor de mi entendimiento. Párrafo 11. Y así que, pero el invitarme aquí y tener este grupo ministerial fino de ministros sentados aquí esta mañana, hombres piadosos. Yo estaba en un bondadoso hermano no hace mucho, y hermanas, perdónenme, yo estaba en Phoenix, y en una reunión muy gloriosa con un precioso hermano a quien amo. Y él me llamó a su cuarto. Él estaba profundamente sincero. Y él dijo, hermano Branham, él dijo, usted sabe que yo lo amo. Y yo dije, gracias, mi hermano. Yo verdaderamente lo amo a usted. Y él dijo, usted sabe, nosotros creemos que su ministerio ha sido lo mejor de lo mejor. Yo dije, oh, no diga eso. Dije, es. Yo no, eso no es correcto. Yo dije, yo solo seguí al Señor y usted ha hecho lo mismo. Así que todos nosotros estamos. Yo dije, mire cómo Él lo ha bendecido.
más allá de lo que Él alguna vez me ha bendecido a mí y las grandes cosas que Él le ha dado a usted. Yo dije, Él nunca hizo esas cosas para mí. Yo dije, usted tiene que recoger mucho dinero. Y yo nunca recogí dinero, porque me imagino que Él, usted sabe, Él, quizás Él no podía confiarme eso. ¿Ve? Y yo dije, yo, otra cosa, yo dije, mi pequeño ministerio, yo no pudiera ir a lugares pequeñísimos como recientemente llevé a cabo una reunión donde únicamente había 20 personas, pero el Señor me guió allá y yo quiero ir a donde Él me guíe. Yo no necesito dinero, ¿ven? Y yo solo quiero ir a donde me sienta guiado a ir. Párrafo 12. Y el otro día, aún en medio de todos estos problemas, yo miré nuestros libros y hay 300 o más ciudades principales en los Estados Unidos invitándome a que vaya a ellas. Así que, aparte de los campos extranjeros. Así que yo estaba, este hermano dijo, bueno, esto es lo que yo le quiero decir a usted, hermano Branham. Él dijo, usted es muy radical. Yo dije, bueno, yo soy un irlandés por nacimiento, el primer nacimiento, un judío por el segundo. Y yo dije, de todas maneras, yo dije, entonces usted sabe eso, mezcle eso junto. Yo dije, y es difícil saber lo que usted obtendría. Y yo dije, quizás, yo dije, yo de hecho soy radical, me imagino. Es sencillamente mi naturaleza ser de esa manera. Yo solo lo hago de todo corazón. Cuando yo pienso que algo está correcto, yo vendo todo lo que tengo para conseguirlo. ¿Ve usted? Yo dije, de esa manera es con Cristo para mí. Y mire, mi familia antepasada del pasado era católica. Y yo dije, era de Irlanda. Todos vinieron de Dublín. Y dije, luego ellos, yo oí acerca de cuando yo era un niñito, las cosas que sucedieron, y había un llamamiento en mi vida. Párrafo 13. Y luego los católicos dijeron, nosotros somos la iglesia, y excluyen a los demás. Y yo fui a los luteranos. Ellos dijeron, nosotros somos la iglesia, y excluyen a los demás. Y yo dije, ¿cómo son unas 600, 700 o quizás 900 diferentes denominaciones? ¿Cómo vamos a saber lo que está correcto? Así que yo fui a la Biblia y sencillamente me quedo con la manera que yo la leo y solo la dejo de esa manera. Y él dijo, bueno, esta es la cosa, dijo, usted siempre les está martillando a esas mujeres. Él dijo, yo dije, yo estoy celoso de ellas. Y él dijo, usted les dice cómo ellas se deben vestir y todo acerca de que ellas son muy provocativas y que ellas no deberían usar esa ropa y esos pantaloncitos cortos y que se dejen de cortar su cabello y todas esas otras cosas que usted dice. Dijo, usted martilla eso. Él dijo, bueno, yo dije, eso está en la escritura. Así que él dijo, bueno, yo también sé que está. Yo dije, ¿no cree usted eso siendo un ministro pentecostal? Él dijo, sí, pero dijo, hermano Branham. Él dijo, la gente cree que usted es un profeta. Yo dije, no, yo no lo soy. Él dijo, pero ellos creen que usted lo es. Él dijo, y usted les debería estar enseñando a esas mujeres cómo recibir grandes dones espirituales y cosas así. Y dijo, entonces la iglesia estaría en mejor condición. Yo dije, hermano. Él dijo, si usted está profundizado con Dios, enséñale a la gente a profundizarse con Dios. Yo dije, ¿cómo les puedo enseñar álgebra cuando ellas ni siquiera escuchan su abecedario de esa manera? ¿Ven? Yo dije, ¿cómo? Cuando yo digo, así que eso es más o menos 14. Él dijo, bueno,
hermano Branham, ¿puedo hacer algo por usted? Él dijo, yo creo que si usted dejara eso en paz y solo sigue orando por los enfermos y dejar eso en paz, Dios lo llamó a usted para que orara por los enfermos. Y yo dije, eso es verdad. Él dijo, entonces deje que eso siga así, ¿ven? Sencillamente déjelo en paz y ore por los enfermos. Yo dije, pero ¿qué de este otro asunto? Él dijo, yo tampoco creo en eso. Dijo, pero ¿sabe qué? Si yo dijera algo así, bueno, dijo, ellos me harían esto, eso. Yo dije, ahí lo tiene, ¿ve? Sí, ahí lo tiene, ¿ve? Yo dije, si nosotros no nos paráramos firmes por ello, entonces, ¿quién se va a parar firme? ¿Ve? Esta generación tiene que ser juzgada. Y yo dije, entonces tiene que salir de alguna parte. Él dijo, bueno, le diré lo que voy a hacer. ¿Me permitirá poner mis manos sobre usted y orar que Dios le abra sus ojos a la verdad? Yo dije, yo se lo permitiré bajo una sola condición. Si usted me permite devolver el cumplido. Dijo, muy bien. Así que oramos uno por el otro. Yo espero que eso me ayude bastante. Ciertamente que sí. Yo espero que su oración me ayude. Porque yo, sí, yo quiero ser ayudado. Yo estoy aquí para ese propósito. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga en la lectura. Mis amados hermanos y hermanas, hemos concluido con este glorioso compañerismo por el tiempo. Más adelante tenemos un servicio del culto y nos preparamos. Y si Dios permite, el día de mañana continuaremos con la lectura de este mensaje titulado Muéstranos al Padre y nos basta, servicio realizado el día 9 de junio del año 1962. Gracias, Padre Celestial, una vez más, Señor, al cumplir este propósito que hemos trazado, Señor, el tener este compañerismo que profetas del Antiguo Testamento quisieron vivir estos días. Ahí estaba uno de ellos, Daniel, que cuando la ciencia se aumente, hoy este es el tiempo, Padre, podemos conectarnos a través de estos medios, Señor, y lecturar tan fácilmente estos gloriosos mensajes y agradeciendo a aquellos varones quienes transcribieron, quienes lograron hacer este trabajo, Padre amado, para que nosotros podamos lecturar, Señor. Y ahí están, oh Padre amado, como dice la Biblia, que ni siquiera una coma, un punto, una tilde pasará de ella, de la ley, Padre. Entonces, ¿cómo debemos lecturar, Señor? Y agradeciendo a esos de aquellos varones quienes se esforzaron, se sacrificaron, Señor. Ese era el Espíritu Santo en ellos, oh Padre, tú en ellos, oh Padre. Y ahora, Señor, Dios Todopoderoso, al despedirnos no de tu presencia, sino de este glorioso compañerismo, si tú permites, el día de mañana continuaremos, oh Padre. Te damos muchas gracias por este privilegio, de esta comida especial, de este bistec preparado para los águilas de este último tiempo, Padre. Muchas gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Que el Señor Jesucristo los bendiga.